Hola, hola, buenas tardes. Creo que ahorita está mi micrófono un poquito pegadito. Voy a bajar entonces un poquito el volumen. Hola, hola Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Creo que está muy fuerte el micrófono, creo que le va a bajar un poquito. A ver si se escucha bien, vamos a ver. Un poquito más, un poquito menos, creo que está bien. ¿Verdad? Buenas tardes. ¿Ves? Como que se desconfigura el micrófono y tengo que estarle subiendo yo de manera manual. No sé por qué, pero bueno. Vamos a empezar un pequeño stream de Minecraft. A ver. Pues fíjate que bien, hasta ahorita todo bien, todo a gusto. Ya terminamos varios días de la semana y algunos pendientes del trabajo ya quedaron conclusos. Solamente falta uno que otro que tengan que resolverse, pero de manera personal, porque estamos bien también. Ya comí. ¿Ya comieron ustedes? Muy importante comer, respetar cuando estamos en crecimiento todavía. Cuando somos muchachitos. Ya recuerdo, tengo que poner el stream en el celular para que me cuente como una vista también. También para mantener el orden del stream. Pero espero escribir el chat directamente desde el OBS. Ya no hace falta que tenga que verlo desde el celular. Minimizo el juego y pues lo veo en pantalla dividida. No es la mejor manera de jugar, pero no quiero que mi computadora explote ahorita. Ah, puse stream con N. ¿Quieres? Ah. Ya. Ay, qué rico la soya. Esa sabe buena. Ya sé. Más rato que no como soya. Tengo ganas de comer soya. Una buena alternativa para nutrir a los muchachos. Que cuando actualizo los drivers de la computadora, se actualiza muchas cosas que ya tenía en la computadora. En especial el OBS. Porque el Minecraft está en pantalla completa. Pero es que sí puedo. Quiero poner cero porque la verdad. Luego les cuento acerca de esas cositas. Dos viewers y de esos dos creo que uno soy yo. Perfecto. Ay, ¿por qué lo puse el audio? Que tengo que dejarlo activado. Que tengo que ver el stream, ¿sabe? Vamos a ver. Aún no pongo el video porque estoy viendo lo de Minecraft. Pero mendigo Minecraft. No sé, ya tomamos. No sé si ya está enterando algunos. Ya pasé el juego de Plantas contra Zombies el día lunes. Estuvo chido. A lo mejor también hago otro gameplay de Plantas contra Zombies mañana. Como que sí me gustó. Y ya que lo pasé, tengo el pretexto perfecto para poder jugar el modo de supervivencia ilimitado. Bueno, infinito.
Y también para poder buscar estas, ¿cómo se llama? Las plantas. Aloha. ¿Cómo estamos? ¿Qué más empezamos? Bueno, creo que vamos a empezar. Voy a dejar esta música porque según yo, esa música no necesita de copyright. Ya lo he usado algunas veces. Al menos. Si pongo este video y ya se lo pongo en modo. Hola, mi estimado muchacho, ¿cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Sí, estaba.
Muy bien. Vamos a ver si cazamos algo de enemigos por acá. Si pudiera tener una antorcha en la mano, la pondría, porque todo es mío. Ah, qué pinche. Ni idea de que había un creeper por acá cerca. Tener que andarlo cubriendo porque... ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas? Como acá los árboles flotantes, tal vez. Irresponsable. Explotas, eres gay, ¿eh? Si explotas, eres gay. Creo que te iba a esperar un rato a este Juan. Pero si le... Ahora, pues come popó entonces. ¡Ah! Eso es tu fantasma. Ay, Dios mío. Ay, qué. Me bajó hasta, me puse hasta colorado el susto. Pero ¿por qué tanto fantasma? Ay, Dios mío. No, 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 no. ¿Qué cosa? Sí me asusté feo. ¿Cuál clase, muchacho? Ah, sí, ya la. Bueno, de hecho, pues yo quería dar la clase. Normalmente le doy la clase a las 4. Pero esta muchacha creo que no pudo. Entonces, pues me fue plantado y después dijo a las 5. Pero yo dije, es que a las 5 tengo ocupado. Igual no es como que ya fui. ¿Qué ocupaciones? Pero también tengo que, pues, saber cuidar mi tiempo porque la verdad. Si no hago las cosas que me gustan ahorita, que tengo tiempo, después ya no voy a poder hacerlas. Entonces tengo que... Ahorita estoy como un tipo de filosofía que es... ¿Cómo se llama? Está generosamente egoísta o algo así. Y en donde se trata de que uno mismo tiene que estarse cuidando. Y pues dices, ah, sí, sí creo que te quiero dar clase, pero lo que más quiero dar ahorita es cuidado a mí mismo. Y hacer las cosas que a lo mejor hasta ahorita me hacen. Por ejemplo, hacer videos en vivo es algo que me gusta. A mucha gente no le ha de gustar, pero a mí me relaja. Excepto en esta ocasión que me asusté por un fantasma, pero feo me asusté yo. ¡Ah! No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. No llores, pues. Ya tiene forma natural. Uy.
comida. Creo que con este puedo comer la comida salada. Esto sí, me gusta, pero mucho, ¿eh? Mira nomás, mira nomás. Con esa espada. Lo que más me gusta de varios juegos es que... complicado. Pues lo que me gusta de jugar es que, al menos en algunos juegos, la imaginación está al límite. En otros juegos me gusta porque, digamos que es como un tipo de escape de la realidad hacia otros lugares en donde yo me puedo sentir más cómodo. Yo, pues, por ejemplo, soy una persona que no es tan, digamos, sociable con otras personas. Soy muy introvertido y una persona muy callada. Aunque no parezca en clase. Pero soy una persona bastante callada. Y a veces me gusta este tipo de escape. Si viene este muchacho, pues vamos a esperar un ratito. Si no viene, pues entonces voy a seguir con mi plan original. Pensaba hoy perderme un rato haciendo pues misiones, porque el otro Steam era muy triste para mí. No había nadie con quien hablar, nadie con quien jugar. Y es cierto, como dice Juan, jugar Minecraft solo, pues la verdad como que no tiene mucho sentido. No me hace sentir tan bien. Ya sé, somos lo máximo. De hecho, a veces dejo de ser introvertido, pero hasta que tengo algún tipo de alcohol en mi torrente sanguíneo o me emborracho, digamos. Esta estructura, estamos escritos. Pero igual, digamos, hace unos días fui a una fiesta con algunos amigos y sí me gustó salir con ellos. Hace mucho que no los veía. Bueno, no hace mucho, pero me gusta salir con ellos. Pero ya cuando se pone el ambiente y sacan la música, a mí me encanta cantar. No es un secreto que me encanta cantar. Tengo videos de míos que son un poquito más viejos, en donde yo compongo canciones. Quiero retomar este aspecto de mi vida también. Lo dejé pausado por obvias razones. Pero cuando empiezo a cantar, pues todos me creen como un espectáculo. Dicen, ahora canta tal cosa. Y pues ya con la garganta toda cansada. Y además cuando yo soy una persona que no tiene la voz tan fuerte. Entonces, cuando hay fiesta, no me escucho. Los demás sí se escuchan, pero yo tengo la voz muy bajita. Pero cuando canto, pues sí sé proyectarla. Pero dicen, ah, mira, habla más fuerte. Y cuando hablo más fuerte, me quedo ronco en las fiestas. Y eso de quedarme ronco, pues no me gusta tampoco porque quiero cantar. Y para cantar tengo que forzar más el aire y me lastimo. Todo un caos. Este punto me dice que haber un tesoro. Entonces, por eso como que digo, no. Por eso intento usar los videojuegos como un tipo escape, digamos. En donde yo pueda hacer cosas que mejor me gustan mucho. Por ejemplo, aquí explorar un mundo de Minecraft. Me gusta mucho hacerme tonto por acá. Nada más que árbol tan gigante, Dios mío. Sí, luego las voy a empezar a cantar. O si no, voy a volver a grabarme algunas canciones viejitas que son mías. Pero remasterizarlas, porque también eso es como tipo reclamo que antes me hacía mi expareja, que yo le dedicaba canciones, pero decía, oye, pero debes meterle más efectos. Y yo, sí, es que no sé producir canciones, ¿me perdonas? Y pues yo le enviaba mis canciones grabadas desde mi celular. No le parecían como que tanto, porque decía, pues, debes de producirlas más. Y yo, pues, no sé producir. Juan, a lo mejor sí sabe producir, Juan. Pero yo soy un noob en muchísimos aspectos. Y uno de esos es, pues, producir música. De componer.
Pero en la producción, la verdad, no le halló casi nada. Casi que está entrando este muchacho por acá. Bueno. A ver, vamos a ver cuántas targas agarré. Casi está aquí medio. Por esta piscineta está bien. Vamos a cocinarlo en nuestra. Ay, Dios mío. Bien. Ah, sí, el día de hoy voy a quitar la música de Minecraft porque luego les voy a contar, voy a subir un short de eso. Pero digamos que salieron algunos. Normalmente, como soy chiquito, me salen reclamos de derecho de autor. Y eso sí lo entiendo porque a veces uso canciones que yo pensé que no tenían derechos de autor, pero al final sí las tienen. Por ejemplo, algunos videos que yo estuve investigando y que dicen, ah, tiene derecho de autor. Tuve que silenciar algunas partes de mi stream. Minutito solamente. Escuché la canción pura. Pero hubo dos reclamos. Uno ya sabía que iba a llegar, que era el de PopCap. Bueno, PopCap. En donde es la canción de Zombies on Your Lawn. Que es la canción final de Plantas contra Zombies. Y otra es una canción de Minecraft. La misma canción de Minecraft que sale en el juego. Fueron las que me reclamaron por derechos de autor. Entonces, mientras jugaba Minecraft, usé una canción Minecraft y Minecraft me lanzó derechos de autor por utilización de su música. Mientras jugando su juego. No sabía que no se podía hacer eso, pero ahora ya sé. Y ya no voy a volver a poner esa música jamás. Hace el stream pasado ya quité la cascada. Preferí dejar solamente un lago tranquilo. Y aquí pues poner los andamios para poder subir y bajar de mi casa. Más limpios y más prácticos que estar subiendo agua. Su música que según yo no tiene derechos de autor. Vamos a ver si tampoco tiene. Si tiene, entonces voy a tener que hacer los streams sin nada de música, o no sé. Va a ser muy aburrido para mucha gente. Espero que menos los puedan escuchar. Si pesco mi pescado, va a ser un pescado muy muy tonto. ¿Oí? Vamos a pescar un rato a ver qué pasa. Ver que muevo por aquí. ¿Algo? Creo que sí me escucho bien, ¿verdad? Si no, voy a subir un poquito más para acá. Nada, se me escucha bien. No hay necesidad de estar susurrando. Ah, Dios mío, es neta.
Ay, Dios. ¡Ah! Tonto. Qué pescado tan más menso. Ahora no voy a poder pescar porque no hay pescados acá. Ay, güey. Pinche pescado tan más tonto. Dios mío, Dios mío. Dios. ¡Ah! Re tonto. Pasa ahí de tonto. Andy Wenderman, Dios mío. Bueno, puedes caer entonces. ¿Te gusta morirte, menso? No me dejaste nada de loot. Ah, shit. Digo, ah. Ay, Dios mío. Ahora tengo que dormir. Mejor no sabe que estoy jugando en este. Ah. Bueno. Mejor te regreso. Ahí está. ¿Por qué salió? No sé. Bueno. Misterios de la vida que uno no conoce. Gracias por los 25 de experiencia. Bien. Te agradece. ¿Qué pedo mi vaca? Esa mi vaca. Madrazo. Ay, qué bonito. ¿Ya? ¿Todo bien? A veces algunas, bueno,
A veces a mí se me va el internet, pero porque la luz a lo mejor tiene problemas también y se pone medio delicada. Elvin, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, ¿qué basura puedo tirar a la basura? Pues bien, bien, mi estimado Elvin. Por acá andamos, pues todo tranquilo, a gusto, disfrutando el día jueves, como ya casi penúltimo día de trabajo en la escuela. ¿Tú cómo estás? No, 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 no. Ah, te escribiste, Ira. Muchas gracias, mi estimado muchacho. Como diría el Emanuel. Muchas felicidades. No sé por qué no apareció la alerta. Debería de. Ver, me digas alerta. ¿Por qué no salen? A ver. Ah, tú quieres. Ah, una disculpa, mi estimado muchacho. Ya vi por qué no salen las alertas. Así ya, si quieres te puedes suscribir otra vez para que salga la alerta. Nomás es como un Mega Man que hace dad. Pues mira qué bueno que te la pasaste. Bueno que te la. Que estás muy bien, mi estimado muchacho. Igual pues, es por pasarte por acá para el stream. Ahorita vamos a intentar hacer algunas cosillas para no aburrirnos porque. El stream pasado de Ciudad Mazapán, de Realm, que tenemos algunos streamers pequeños, sinos y yo, pues estuvo un poquito aburrido. Perdón. Porque, digamos que, pues no tuve nada que hacer. No jugué con nadie, no tuve ninguna misión, entonces yo no le vi ningún propósito para poder jugar. Pero el día de hoy, si no es que Juan quiere cotorrear o hacer algo. Pues nos lanzamos a la aventura. Vamos a ver si quiere hacer algo. Si no quiere, pues entonces nos lanzamos para otras cosas. Tengo lo necesario. Muy bien, perfecto. Lo que me hace falta es, pero tener otro libro de preparación para que mi super pico no apareció la suscripción porque tenía el juego, bueno, digamos que la notificación de la suscripción la tenía en la parte de atrás de la pantalla del juego, entonces por eso no apareció, sonó la alerta, eso sí, y sí se vio, pero ¿por qué me hacen eso? No me hagan eso. Bien. Para que no se le escapen sus alas. Bueno. ¿Pero por qué vienen para acá? Dios mío, bueno. Y porque vamos a hacer una pequeña desviación desde acá para poder subir y bajar a nuestro antojo, al menos por un momento. Ups, casi me voy por otro lado. Anda, buje, muchacho. Chale, te digo. Entonces, por eso todavía le estoy yendo a los streams. No crean que ya soy un experto. Pues tengo como un mes haciendo streams o un mes y medio. Oye, ya entiendo a Juan con la esquizofrenia y las voces que se escuchan, por eso.
Qué bonito está aquí el jardín, ¿eh? Muy bonito. Que no tengo nada para comer. Excepto, pues, nomás esto. Carne podrida. Más. Poco no está bien buena la carne podrida. Ah, de renegón, pues, nomás anda diciendo. Más es una opinión. No, pinche. Ay, güey. Digo, me caigo. Que no hay ninguna esta mesa de crafting. Wow, bueno. Yo me les voy. Ah. Yo me les voy. No, no, espérate, yo no quiero va. Ok. Entonces ahorita abro el Discord por si las dudas. Bien. Vamos a ver cuántas esmeraldas podemos sacar desde que el chido es el bus. Once esmeraldas. Bueno. Se hizo lo que se pudo. Ah, qué mala suerte tengo, pues. Desde Lima no me va a echar de Minecraft. Si quieres Discord, me dices acá. Ok, pues ahorita ya me voy a meter. Pam, 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 pero vamos a ver si no me hizo despapalle en el. ¿En su casa? Vamos su tag. Aloha. Hola, hola. Ah, ¿cómo está, muchacho? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, bien, también. Mira, ya vi que vas para mi casa. Sí, es que te iba a decir, no, no puedo escribir en el Minecraft, estoy bug. Ah, caray. Ah. Ya nomás. El super cuerno está ¿Cómo chido. le va, señor? Hoy tengo un nuevo pack de texturas de otoño. Ah, es como el que traías la. ¿Cómo se dice? Cuando jugamos en Lorevilla, ¿es el mismo o cuál? Es parecido, es parecido. Este es un poquito más de RPG, pero es bonito. Mira. Miren, que se ve guapo. Me gusta mucho cómo se ven los atardeceres, aunque no es mi sol favorito. Y el diamante es naranja en mi texturas. Medio extraño, medio extraño. Sí, pero bonita. Bueno, está bien. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Comiste? Pues yo, bueno, nos hicimos ahí en la casa unos lonches de salchicha. Dije, pues para, aunque sea para mí, por mientras. Es que el día de hoy iba a tener Bueno, suena una. bien. Es que el día de hoy iba a tener una clase de inglés particular con una amiga. Y pues ahí tuve que decir, ah, pues voy a hacer la clase. Y entonces ella Sí, dijo, ah. por ahí escuché, por ahí escuché. Pero pues al Escuché en su final. directo, estaba ahí viéndolo hace ratito. Sí, entonces al final pues. Que te quiso cambiar la hora y que no, ¿verdad? Sí, dije, no, no puedo, y me disculpa. Y pues ni modo, la dejé sin clase. A ver, vamos a ver. Entonces voy a dejar por aquí unas cosas. Pensaba el día de hoy hacer algo de aventura porque pues el stream pasado estuvo como que yo lo sentí bastante flojo y aburrido. Me hace falta morirme o no sé. Espérame tantito, déjale respondo aquí a un muchacho que me preguntó si es un server. Sí.
Listo, listo. Perverso. Algas gratis. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan hoy? Pues hoy pensaba, como te digo, hacer algo más aventuresco porque el stream pasado yo lo sentí muy flojo y muy aburrido. Entonces dije, este tipo de stream yo ¿Qué no lo hiciste en el vería. stream pasado? Pues nada, nomás me lo puse aburrido aquí en la casa, intentando mejorar una que otra arma y farmear en la noche. Y pues maté a mi caballo Yo de voy a... Eso sí lo vi en un clip. esqueleto. Qué menso, tenías que disparar al lado. Ah, era al lado. Yo... Sí, tenía que electrocutarse, no morirse. y empecé que lo electrocuto y pues lo electrocuté, yo veo. Yo voy a conseguir hongo, voy a conseguir las cestas de las rojas del hongo porque quiero hacer un hongo gigante en mi casa. Para Oh. festejar el otoño, igual unos. ¿Hacemos unos monos de heno y calabaza o qué? Para adornar de otoño. Yo creo que sí, como que la ciudad Mazapán ya está construida, ya como un 70%, pero le faltan adornos. Sí, aunque no está del todo construida. Yo creo que podríamos construir más ciudad, pero. Pero no sé si hacerlo en stream. ¿Sabes construir más edificios en stream? ¿Qué podríamos construir? Pues el hospital ya está pendiente de revisión para darle el visto bueno. Sí, ya va a ser su inauguración, ¿verdad? Eso sí, esta. Tomás, vi que Marlin hizo stream hace poquito, pero más fue un stream muy corto de Fall Guys. Sí. Es que su plataforma ha tenido ciertos problemas. ¿Se viste que la tumbaron dos veces? Sí, ah, caray. Sí, pero fueron como problemas leves. Pero pues al final ridículos, ¿no? O sea que frenaron el stream. Ah, cierto, que vi a uno. Creo que se le lagueaba mucho el stream y por eso tuvo que terminarlo temprano. A ver, Dice es que un me alumno. preguntan que si el otoño, Ajá. ajá, que si me preguntan si el otoño es de las mejores temporadas y les digo que es la mejor, que no hay comparación con ninguna otra. De ¿Me hecho, el otoño. prestas? De hecho, el otoño yo lo considero como una. Ya no, yo lo considero como un catalizador. Es parte de un cambio porque. Mucha gente dice, es deprimente porque en la primavera vemos a las flores renacer. En el verano, pues estamos viendo temporadas de calor, lo relacionamos mucho a fiestas y momentos alegres con compañeros. Y el invierno, pues también tiene varias fiestas y. Cosas como de reuniones como Navidad, Acción de Gracias, Año Nuevo. Que de hecho, pues eso debe ser también parte del otoño. Bueno, no. Sí, que yo cuento que el otoño es la temporada de melancolía. Ajá, O por esto, sea, porque como las es la hojas. temporada más melancólica de todas. Sí, las hojas caen de los Incluso árboles. los colores, ajá, los colores cálidos que trae y eso como que te comunican melancolía todo el tiempo, ¿no? Intenta rellenar como ese espacio que dice, ah, es un, vamos a poner colores bonitos, pero para que no se sienta tanta tristeza en una temporada. Por eso mucha gente no le gusta por eso, porque vemos todas las hojas caerse, empieza el frío, entonces como que muchos no les gusta por eso. Y Pero más. siendo latino deberías disfrutar el frío, ¿no? Ah, sí, Vaya siendo calor latino. horrendo. Ay, es horrible. Muy, muy, muy ¿Tienes feo. el libro de encantamientos de Aguas Revueltas? Aguas ¿O revueltas. del otro, el que es el canalización? ¿Tienes alguno de esos dos? Canalización se me hace que sí tengo. Aguas revueltas no he pescado todavía. Yo quiero también uno de aguas revueltas para estar de delfín como el William. De delfín, sí. Deja ver si tengo ¿Tienes por acá. alguno de canalización que quieras donarle a este humilde fraile? Va, que va. De hecho, ahorita ya vi que cuando estaba haciendo los streams de plantas contra zombies, ahora sí renació mi gusto florista. Ya vi por qué me elegí Sí, sí, sí. esta vocación. Siempre ha sido loco las flores. Toma ahí una lana verde de Billie Eilish. Uf, protección, estos no son. Vamos a ver aquí arriba.
A ver, ¿qué de pluma, eficiencia, empalamiento? Acá dice, según yo, tenía uno de canalización. De los osos escandalosos, el favorito de Limas, definitivamente es Panda. Ah, sí, panda. El ínsel. No, creo que no tengo entonces libro de. El nomás, el cantante. Dice un Está alumno chido, ¿no? Ese cornillo. que se... Sí. Dice un alumno que se hacemos el edificio del World Trade Center. ¿La qué? El World Trade Center. O mejor conocido como el. Eso. Como las torres de esta. Las. No sé si decía el nombre porque no sé si me puedan censurar el stream por eso. Les. Pues las torres de allá de Nueva York, en donde hubo un ataque. Ah, las que son iguales. Sí, las que son como las cuatas o algo Las así. torres mellizas, ¿no? Las mellizas. Sí. Esas Ah, sí, mismas. pues podríamos hacerlo, o sea, podríamos hacerlo. Te digo que ahorita, mira, ven a mi casa, yo quiero hacer lo que tengo de hongos ahí arriba, quiero hacerlo como un hongo gigante. O sea, todo ese cuadrado del techo, quiero convertirlo en un hongo gigante. Ajá. Curiosamente, es lo único que no cambia en cuestión estético, el hongo no cambia en este par de texturas, pero quiero que traiga una casa hongo. A ver, pásale. Y también quiero conseguirme un caballo para que tenga un hijo melaza, que sea una mula, y puedo llamarlo Bartram, que ya sabe que siempre es Ah, sí, siempre de tiene que fuerza ser mi mula. Bartram. Pero las mulas no pueden reproducirse. No, pero no quiero reproducirlo después de Bartram. O sea, ya, Bartram. No, Las torres cuates, dice William, así es. en los Las torres cuates. las torres cuatro. Ay, Dios mío. Lo que me hace falta ahorita es un libro de reparación para ponérselo a mi este adineroxo, a mi pico de diamante, para que esté chetado hasta el tope. A ver, yo necesito toque de seda, ¿verdad? Para los. Pero es cenizita en hacha o se puede usar un pico para el hongo. O lo que sea, ¿verdad? Creo que también el pico o el hacha sirve con toque de seda. También Lorena ya es que rompía vidrios con un pico de toque de seda y los podía guardar enterito. Sí, con el que yo le regalé. Sí. Pero pues un vidrio no tiene como herramienta selecta, ¿no? Más bien da lo mismo. Pero el hongo, yo creo que sí se corta más rápido con el hacha, ¿no? O se cortará igual. A lo mejor sí más rápido con el hacha, porque, bueno, es que no sé si tenga estructura como de árbol. Bueno, igual lo voy a cortar con el pico. ¿Vamos a por hongos o qué? ¿Vas a subir? Vamos a la aldea. ¿Ya probaste ese ascensor? ¿Se había visto ese ascensor? No, no lo he probado. Nomás escuché que lo hiciste, pero no lo he probado. Chidio, está útil. Que me Wow. gustaría que se pudiera meter un ascensor más rápido, pero pues está bien, está aceptable. Está Y muy ya bien. pues este es el descenso, que solo es agua allá abajo. Ah. Podrías meter a lo mejor incluso efectos especiales al dedo, ¿no? Para que esté más loco, pero. Marearía. Ah, tienes un pepino arenoso. A ver, ¿quieres ir a por hongos? Sirve que nos peleemos con mobs allá en un bosque oscuro, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, me dan ganas por eso de agarrar a un perro y llevármelo para allá. Ah, no creo que haga falta. Yo creo que con la pura espada y. Tú tienes un tridente que baja más que mi espada. Mi espada está bujo. Oye, ten mi espada. Tiene reparación, pero yo no la puedo reparar. A mí no me. O sea, no. Ahí está, te la tiré. Ajá. No, no puedo. O sea, le pego a los mobs y no absorbe experiencia, se queda para siempre ahí. A ver si tú ahorita que mates a un mob con esa, se repara. A Porque no me ver. absorbe ni experiencia para mí, ni experiencia para los. O sea, para repararse. Sopita de fideos con crema. Ay, qué rico.
No sé, ese chat estaba ahí. Sopita de fideos con crema. Ah, Juan, te comento, hace poquito que hace, a ver, no, como que no ¿Se quiere agarrar. reparó? A ver, Abuj, ¿verdad? ahorita tengo algunas cosas que me hacen falta reparar, como mi pechera. Vamos a ver si Lo demás se ahorita. agarra, mi tridente está reparado, pero ese no agarra. Está bug. Algo le pasa. Ey, tonto. Me gusta este pack de texturas. A los mobs les brillan los ojos. Está Madre. guapo. ¿En la noche o todo el tiempo? Sí, a los zombies verdes, a los esqueletos blancos. Está guapo esto. A los creepers rojo. Mira nomás, mira Está nomás. guapo esto, se ven cool en la noche. En la noche. Que la noche. En la noche. En la noche. Gusto. Lo que sí no me gusta del todo del pack de texturas son los gatos, se mueven raro. Ah. Se mueven sin mover la pata, así que se van desplazando. Mira todos los que hay allá. Demasiados. Vamos a ver si por acá agarro algo. Se ven diabólicos los mobs así con el brillo de los ojos. ¿Se repara? Nada, no, ¿verdad? Parece que, a ver, vamos a ver. Vi que mi espada se movió un Puro poquito. hueso. A ver. Puro hueso. La espada parece que se agarra, pero no repara nada la espada. También está, creo que sí va a estar medio bug. Y si es una espada infinita, o si se desgasta. Es que el problema es no se desgasta ni nada, pero no te deja absorber niveles a ti. A ver. Porque no se repara. Mira. Ah, ¿Ves que ya, tu ya está. experiencia no aumenta? Ya está. ¿Ya se reparó? Sí. A Me ver, vamos a hacía pegar un salto. faltaba reparar mi casco. Ah, entonces era yo el que estaba bug, yo creo. Sí, ya puedo absorber experiencia. Bien, 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 bien. Pues ya vamos al bosquecito. Sí. Lo que le Ah, con falta. el pacto de otoño este y la musiquita queda guapísimo ir al bosque oscuro. Aguas con los creepers. Hoy ¿Por qué ya huyen? cambié la temática de mis overlays Oye, por el otoño. ¿por qué Diez. huyen? Ajá. ¿Por qué huyen los creepers? ¿Quién es? No sé. Eric Cobarde. Estaban huyendo Ah, los como la creepers. araña. Mira, la araña Bien, sí bien random. es ruda. Pero bien random. Ya tengo aquí comida infinita, qué rico. Te estaba diciendo, ¿qué te estaba diciendo? De Ah, sí, los. que hoy mis overlays los cambié por más allá del jardín, las temáticas. Ah, sí, vi que tú, esta Ya sé que imagen todavía no de empieza. intro, ya lo puse de color naranja. Se ve muy padre. Sí, todo, también la del chat y tal, los cambié a naranjas por el más allá del jardín. Lo que me falta cambiar es el de la transición. Esa no la he cambiado, sigue siendo morada. Ah, yo no sé cómo hacer transiciones. Tuve que tomar prestada una de algunos youtubers. Si quieres, luego te enseño cómo se hace. Y en realidad, nada más hacer un video cortito. O sea, la transición que quieras, un video cortito de 1 segundo, 2 segundos. Y listo, la pones, la agregas como transición. En realidad, nada más es eso. Sí, con una transición Stinger. Sí, o Luma, sí, si es que haces un Luma, ¿verdad? Ah, también el Luma. Creo que tengo un Luma, me gustó, como que es una de difuminado, algo así. Sí, hay unas que son bonitas. Este es café, ¿verdad? Este hongo. Sí, el rojo es el de allá. Ah, sí funciona, era, sí funciona. Vamos. Hacer Sí, vámonos. una casa hongo. No falta que tenga el. Ah, no, dije inventario lleno, no, como si acabo de vaciar basura. Yo voy a tirar un poquito de basura por acá.
Uy. ¿Qué edificio vamos a construir? ¿Las torres mellizas de Ciudad Mazapán? Pues a lo mejor se estaría curioso. Las torres mellizas de Ciudad Mazapán. Contarle que no tengamos enemigos externos, yo creo que no hay ningún problema. Creo que hasta ahora no tenemos, ¿verdad? Creo que no. Y ojalá sigamos así. No queremos, no sé, un evento que marque el inicio del siglo XXI. Aunque no sabemos en qué siglo vivimos aquí. Sí. 45 hongos de nada más eso. ¿Tengo fortuna en esto? No. No sé, no puedo tener fortuna y todo que sea así, ¿no? No Creo que sirve no. nada, Bueno. pero podría tener un hacha y para el hongo a lo mejor me daba más, ¿no? También. Pero ya Dejo no el hongo podría. pelón ahí. A lo No, mejor. mira, voy a quitar el hongo. Voy a quitar el hongo con la mano, para que nos dé honguitos. Y volver a plantar, ¿no? Mejor. Hay que Tampoco hay que ser cultivarlos tan. tan infame. Y es un hongo rojo, va a salir bonito. Está. Ah, mira. Macetón. La chompa de hongo. Nacho. Siempre me da risa esa palabra. Chompa. Tiene como un albur. Ay, Dios, aquí hay muchos creepers junto a un Sí, hongo suena albur. Pero todo lo que tenga que ver con cabeza suena albur, ¿no? rojo. Sí. Ese es el problema, que no puedes decir cabeza sin que suene albur. No, pero es que esto tiene que estar bien macetón. Digo, uy. Ajá. Uy, quieto. Me duele la cabeza. Así es, ¿cuál? Luego no sale cualquiera que esté ahí. ¿Y cuál? Y todo está ahí, Dios. Este muchacho. Lo que te digo, no se puede, no se puede. ¿Qué quieres, señor esqueleto? Estamos aquí cortando hongos tranquilamente. Uy, casi te doy un flechazo a ti. Pinche. Déjenos cortar hongos. Los huesos vienen bien para plantar más hongos. De ver para agarrar perro a Hermes le falta una Ahí les creció compañera. más alto. Ay, Dios, es una chompa bien bien grande. Este no es Memín, es Memón. Ah, ya no más creeper ridículo. Antes lo teníamos miedo, ahora ya vamos en total calma. Que llevo armadura de hierro rota, o sea, llevo una armadura de hierro fea y un casco de oro nada más porque en este pack de texturas se ven como coronas. Ah, sí. Te voy a pasar ese pack de texturas para que también lo tengas porque se ve bonito. Al menos para usarlo por temporada está bonito. Sí. Oh, mira. Oh. Pero me vuela mis hongos. Mendigo. Ay, a ver. Con sus cosas chintas. Mendigos creepers, de veras. Pasan de tontos, tontos. Ay, 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 ay. Ya sé que te duele, pero entonces, ¿por qué andas ahí de zombie? Bueno, más o menos está ahí. Así, ¿Has mendigo. visto dónde está la casa de Marilyn? La casa de Marlin, ¿no? Ni yo no la he visto. Dijo que ya hay casa. Vamos a buscarla. Creo que sí. Falta aventura. Aventura. Jueves de panas. Ay, no, juegos de panas, Les chale. recuerdo que. Recuerdo que los días de panas son días de quemar cosas. Sí. Y que se no alcanza. Ay, casi no alcanzaba. Ya sé que podría poner un bloque, pero no quiero. Mejor que quede ahí flotando. A ver, hey, aquí tengo un bloque. Inservible, pero lo tengo. Porque tengo hongo café. ¿Tú me diste hongo café? Sí, es que el creeper reventó un pedazo del hongo, aquí lo dejó muy irregular y pues es lo que quedó. Así nomás quedó. ¿Conoces a Emily de mi chat? Y Emily, creo que no.
Es una niña de Colombia, pero aún no sabemos qué edad tiene. Es un enigma y el chat está tratando de adivinarlo. Como que eso suena muy sus, ¿no? Que digan, uy, a ver, la niña, vamos a adivinarle la edad, como que. Es que ella dijo, adivinen mi edad, porque siempre que le preguntan su edad, dice, no les voy a decir, no te voy a decir. Ah, entonces A niña, ver. niña, como decir mujer, no niña, decir ya es mayor, infante. Yo digo que es pequeño, yo digo que es menor de edad. Yo apuesto que tiene como 15 años. Lo apuesto. Pero la gente no ha adivinado, así que no sé. Ah, con razón la gente se vuelve loca. Sí. Yo Contale sigo que. creyendo que es pequeña, ¿sabes? Como, pues ya ves que al Danny Boy también a cada rato le digo que está chiquillo, ¿no? Lo mismo. A mí a cierta edad me parecen pequeños todavía, pues ya les ganamos con 10 años, ya es mucho, ¿no? Ya ¿Dónde bastante estará la tiempo. casa de Marilyn? ¿Dónde te fuiste? Estoy en el hospital. Ah, vamos a ver. Porque no he visto Está ninguno. viendo cómo se veían las texturas en los demás materiales. ¿Qué Ah, onda, William? Saluditos. dice un alumno que si Saludines. puede adivinar la edad de la niña esta. Me tiró. A ver, inténtale a ver cuál sería la Gana edad. aguas revueltas. ¿Ahí Eso te te hago, Roberto? mentí. Sí, que la tiene, que la tiene. Me dio aguas revueltas el reptil, William, el reptil. De panas. Ah, de pana. A Hola, gusto. buenas. Aloha. Ustedes no ven mi corona. Y todavía no la tiran, todavía no la tiran, creo. No. Qué bonito. Y están repitiendo las que ya habían dicho. La Ay. única pista que nos dio fue que ya superó hace mucho los 10 años. Eso dijo, ¿eh? Pero hace mucho, para alguien de 12 años eran 2 años, ¿no? O sea, pues un sexto de su Pues vida. igual Hace suena mucho, para alguien de 50 años serán muy 30 años. igual suena algo muy sus lo que 3000, me dice dijo, Lupe. 87, ¿la edad de Limas? Ay, perdón, perdón. No, Leo. Disculpa, No se los pueden salir interrumpí. igual, no. Déjalos. Es que los interrumpí, a lo mejor estaban muy ocupados en sus cosas. Yo creo que los debería dejar salir un día, pero es que no quiero que los maten. Como estos, ya ves que se mueren a cada rato estos. Ah, Y se sí. pierden. También mensos. 22 más 1000. Mira, ves, ya se perece ya. Se va a ¿Quieres quedar comida? Para darte, si no, para darte, porque yo tengo dos puntos de comida. en. Hace rato vi que estabas comiendo carne podrida. Ah, sí. Gracias. Y digo, yo la como normal, pero no sé si es porque no tienes o qué. Sí, como que no había Pero encontrado carne. como los mato por. Ay, las bayas son moradas en este paquete de texturas. Bonito eso. Ah, mira, acá se ven. Yo creo que esta es la casa, ven, mira, esto, Oh, de Rosita. veras. ¿Quién Aprovechando el más iba a concreto. construir Rosita si no es Marilyn, no? Ajá, y aprovechando el concreto que tenía, pues mira, mejor. Así es. Mira, hay carne podrida. Ay, qué rico, cecina de zombie. Cuando yo dije eso de que parecía carne seca. Sí. Sí Oye, parece. esto está lujoso, ¿no? Esto. A ver. Ay, Mar, ay Dios. Mira, tienes. Tiene muros de agua. Esto. Esto ya es de gente rica, ¿no? La Mario está bien pesada, ¿eh? No, hombre. Nada, pues. Todos los recursos que tenía para el hospital, no, ella financió el hospital completo. Y mira sus escaleras, aquí están, ¿no? Son estas, yo creo. Por eso, lo que te digo, a mí sí me suena el Mira lavado de las dinero, ¿eh? flotantes. Lavado de dinero por acá. Pero dice, no, ¿cómo crees? Bueno, Claro que pues sí. ella es la magnate que financió el hospital. Bueno, pues sí, es cierto. ¿Quién crees que iba a financiar el hospital? ¿Yo? Pues eres un sacerdote, no creo. Me la paso adoptando niños. Era un niño aquí. Ah, mira. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues voy a decirle ahorita a ver si piensa que tiene 15 años la niña esta. En este ciudad Mazapán hay gente muy influyente. ¿Dónde Eso está la casa sí. de William? ¿William hizo otra casa o vive todavía en una torre? No, vive. Ahora sí tiene una casa. Tiene como una media luna ¿Dónde que está? ¿Dónde está? está por.
La La que de está para atrás. allá atrás. Sí, la que está allá atrás del Parece granero. una araña gigante. ¿Cuál es una media luna? Se parece una araña gigante. Bueno, no es media luna, es como un árbol medio árbol del renacimiento, esta tienda. Parece una araña gigante. Pues sí, ve nomás, mira, parece el árbol de Kun. Es el Doctor Octopus esto. Este no tendrá dinero, pero tiempo sí, ¿verdad? Ah, sí, no, hombre. Pero esto es una casa, o sea, ya tiene su casa ahí dentro, ¿no? Vive en Yggdrasil. Yo creo que sí, ya viene, vive por acá. Porque ya ¿Están sus tiene. puertas allá arriba? Sí, aquí está una puerta y por ahí abajo está como ya una casa y abajo Este hay paquete de una. texturas se ve muy bonito el roble oscuro, ¿eh? Se ve ¿Sí? muy guapo. Ay, Dios, ahora cómo me subo. Este y su afición de hacer hoyos, ¿eh? Ya vi que no se puede subir. Ya también vi. ¡Ay, canijo! Mejor me regreso. No, eso es. ¿Y qué pasó aquí? Quiero Ya vi nomás, que me. quiero nomás, ¿qué es esto? A ver, ya voy. Estamos invadiendo su casa, ¿eh? Una tortugus. ¡Wow! Digo que no tendrás dinero, pero ¿qué tal tiempo? Ah, sí. Mira, ¿cuál? Yo creo que ya, porque ya dijeron desde, o sea, si tiene menos de 20, ya dijeron desde el 11 al 19 y dijo que ya superó los 10, no tiene sentido. Más que quiera que lo digan con meses, ¿no? Ajá, como a 15 y 3 meses o casi. ajá, tengo 16 y medio.
Ah, que a William le gustan los agujeros, dice. Ah, bueno. Yo no soy quien para A cada juzgar. quien, a quien. Está bien. Puedo visitar al gallinito a ver qué A ver, hasta tu hijo lo dejaste pinta. abandonado. No, siempre que entro lo visito, ¿no? Para ver si está vivo. Ah, Buscaría pues. cuadre en cada padre de un adulto independiente, ¿no? Mira, aquí está con su otro. Vaya, se le fue su novio. No, ya se fue su novio. A ver, deja yo me lo traigo. Ya al rato regresa. Bueno, creo que no era su novio, ¿eh? Creo que era su hijo. A ver, vente para acá. Vente para acá. Creo que Vente era su para. hijo, porque yo me acuerdo que tiré un huevo alguna vez aquí. ¿Hay macetas? ¿Tengo Ahí macetas? No, está. no tengo macetas. ¿Aquí le dejé ladrillos? No, pura losa. Ay, qué bonito que se ven los materiales con este pack de texturas, me gusta. Pues salió tan Ah, rápido. salió muy rápido, Y muy, volvió a muy rápido. meter. Que ahorita Ah, que tú tienes semillas. tengo las semillas, pero porque sea tan rápido, ya me voy. ¡Vámonos! Menos 5, dice. Que tiene menos 5 años. Ah, bueno. 7 años. 8 años. Es improbable que entre tantos comentarios no puedan adivinar mi edad. No, creo que ya la atinó Clau. Creo que la atinó Clau. Ah, ya, toda una crack, claro. Entonces nos hacemos las torres mellizas. ¿De qué material tenemos? Tenemos que usar las torres mellizas. ¿Será, las hacemos en la etapa de construcción o ya construidas bonitas? Acá saca los planos para hacer las torres. Los planos en Minecraft. Buscar los Y planos jugamos como si esto fuera creativo. en Jugamos como si Pinterest. fuera creativo esto. Entonces tiene menos 5, así es. Ella nació en el 2027. Ah, sí. Ah, mira, te voló la mente. Qué grande, Emily. ¿En el 2027 sigo vivo, Emily? Pregunta, ¿eh? A ver, voy a guardar cosas aquí. Venga, vale, Creo que lealtad ya tengo en el. Ya tengo en el cliente. Unos arcos guardo ahí. ay, Dios mío. Aportación voluntaria a la iglesia. Ya no. Como en la vida real, cuando le tomas una foto a uno de tus amigos y luego le das zoom a su cara y publicas la foto del zoom en su cara. Sí. Este señor está dormido aquí en el suelo. Ah, qué random. Sea, viene en el futuro, así es. Viene en el futuro. Voy a Dice, dormirme en la cama de Marilyn. A gusto. yo en la de no sé quién, de Tori, creo. ¿Es atemporal como los picapiedras, Emily? Yo creo que se hace la temporada. O sea, brinca. ¿Vive una línea independiente a los tiempos? Igual quiero saber si sigo vivo en el 2027. No te diste la muchacha como que te quiere mantener en suspenso. Sí, porque si me revela el futuro, pues estaré alterando el tiempo, ¿no? Es una buena viajera al tiempo. Es muy Oye, complicado ¿esto ya viajar. tenía balcón originalmente? Ah, creo No, que ¿verdad? no me ¿O sí? acuerdo. Creo que no. Ni a balcón. ¿O alguien ya construyó ¿Pero en la casa Carlangas de pidió esto Carlanga? o qué? O no, yo creo que sí lo tenía, ¿no? Ah, sí, creo que sí ya lo tenía ahí. Es un No, es que no se veía porque efecto. todo es del mismo madera. Es un efecto panela. Ajá. Un efecto Manuela. El efecto madera. Efecto manguera. Así es. Y todas estas flores del William, ¿eh? Para sus abejas. Creo que sí. Señor, ¿usted qué vende? Coral, burbuja, abedul, calabaza, caña de azúcar, tintura morada y pez tropical. Bueno, pez tropical me vendría bien, pero no he hecho acuario. Entonces, ¿que nos hacemos las torres o quieres ir a construir a mi casa un mega hongo? Pues lo que sea, podemos si quieres hacer también las torres. Voy a buscar estos planos para ver si encuentro esta. Ay, que ahí este me desapareció. Se aparece el William.
Voy a ir poniendo cosas de lo del hongo de mi casa mientras. En lo que buscas los planos, ¿va? Ok. Las torres. Las torres 4. Me siento bien extraño escribiendo esto en Google. Ay, Dios. Hay muchos modelos muy, muy fieles. Ah, como yo. Ay, caen. World Trade Center en Minecraft. A ver. Ah. A ver, ¿con qué podría construir la base del hongo? ¿Con lana blanca estaría bien? Sí, ¿no? A lo mejor. Me va a faltar mucha lana blanca. Sea, creo que es piedra lisa. Bueno, la piedra lisa tenemos mucha piedra, ¿no? Eso sí, sí lo podemos hacer. Ok. A ver, porque vi un TikTok. Obviamente las torres las hace mucho aparte porque pues no manches. No, puede ser unas torres grandísimas. O quién sabe. Sí podemos, ¿no? Aquí hace esta persona 3, 6, 9 de 10. 10 pilares, cada uno con separación de 3 bloques cada uno. Serían, excepto los intermedios, que serían. Vamos a ver, 4, 8. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 36 por 36 bloques según, al menos de lo ancho. Y 36 por 36 bloques, piedra lisa. Al menos en la parte de afuera, la parte de adentro pues no dicen cómo hacerle. Ya luego vemos cómo llenarla. Sí, al final se concluye que tiene menos 5 años la chica. Ya cumplió los 10 hace mucho porque es una viajera del tiempo. Y esa chica, pues no sé. Qué curioso que sea viajera del tiempo, se me hace chido. Yo quisiera saber pues, si hago streams todavía dentro de 10, dentro de 5 años o no. O si ya me rendí y soy un burócrata. No sé, me gustaría saber. Va a ser de 10 por 10. Me tengo que ver si tengo Ojalá piedra. ser un burócrata, ¿no? A lo mejor sí va a ser un burócrata, pero pues no tengo idea. Por eso te digo. Pues si haremos la torre de piedra lisa o de qué otro material será. Y nada más bien. Ja. La torre real, este chavo. Vamos a comer entonces una manzana. ¿Una qué? Una manzana. Jamás voy a entender a las mentes modernas. A ver. Ay, Dios mío. Ay. ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Haber no tomado agua. ¿Cómo me duele? Yo tampoco había tomado agua y estaba ahí todo. De hecho, sigo todo ronco porque estoy tomando agua, pero no había tomado en ese momento. Y yo tengo que estar a tomar y tomar agua porque si no, me da sueño o no pienso las palabras correctamente. Me acuerdo cada que tomo agua del comercial Stiel. Cuando no tomas agua, tu cerebro no funciona correctamente. Hidrátate con Stiel. Consulta a su médico. Y yo, pues, si siempre tomo agua y nunca sirve correctamente mi cerebro, mentirosos. Ya sé, puro marketing nomás.
Pinche. Pura publicidad engañosa. Retrol. Son Pero retro. Eri retrolazo. Me pegó el laje, me pegó el laje. Ya se me va a acabar este pico. Adiós a mi toque de seda. Uy, no. Ha de Creo que haber. tengo otro, pero de diamante. Oh. Igual creo que es más fácil ponerse a las hachas que a los picos, ¿verdad? Toque de seda. Yo creo que sí es más fácil porque a lo mejor es más versátil. Bueno, no. Es más fácil porque sale más rápido en la mesa, ¿no? De encantamientos, ok. Me hace que sí. Sería más fácil en la mesa. En los picos, pues sale eficiencia y fortuna y rompibilidad. El hombre que se hace un techo de lana. Oye, de mí no vas a estar hablando. Mira, mi techo es de pura lana. Ah, sí. Ahí voy a hacer el tallo del hongo, pero con lana. Vas a hacer Si no me canso. el tronco del hongo. Sí, porque pues lo único que se me ocurre es que sea blanco, que se vea así. Sin que sea cuarzo, sin que sea concreto, ¿no? Más barato la lana. No todos somos Marilyn con su casa de 12 millones. La influyente Marilyn, ¿quién la viera? A ver, ya voy, ya voy. Sí, la Marilyn así dice: hola, procede a hacer una casa bien fregona y se desaparece por 4 semanas. Ya, cabrón. No se piensa, Marilyn, se te quiere mucho. Si es que luego llegas a escuchar esto, se te quiere mucho. Debo decir que tú dijiste que como es millonaria, nos hace menos. Bueno, si es millonaria, a lo mejor nos hace menos, pero no lo dije tal cual. Y a lo mejor nos hace menos. ¿Cómo eso podría ser lo mejor? Chal. Creo que voy a poner la puerta de la. Del techo a un lado, porque si no se va a ver como cortado el hongo, ¿verdad? Si lo pongo en la esquina. Yo creo que sí. Mejor que sea Haz poquito lana gris, más. porque nada más tengo esa lana blanca, tengo muy poquita. ¿Tú tienes lana blanca? No, no tengo nada de lana blanca. Todo la tiro. Solo tenía como 50 de lana blanca. Y la otra no se puede pintar, ¿verdad? Solo se puede pintar la. Tiene mala blanca, La se puede. de. La blanca se puede pintar, pero no al revés, ¿verdad? Se me hace que no. Bueno, no sé. Hay que intentarlo con el polvo de hueso. Voy a pintar una oveja blanca. Polvo de hueso pinta, Ah, ¿verdad? no, ahí O los no? tengo. Sí, con el polvo de hueso pinto ovejas. Ah. A ver, con que no sea Jeremías la que pinte. Todo bien. Otra, este. Jeremías no puede ser blanco. Chale. Es que si lo hago blanco, todo el rebaño se rebela. ¿Tiene una jerarquía? Sí, como es la primera oveja negra del rebaño, Ah, la respetan por ser la primera. Si la hago blanca, va a ser como, ah, nunca te importó ser la primera oveja negra. Lo mismo que pasó cuando tuviste a Justin Bieber hacerse cristiano. Que sí, cierto. te sentiste desplazado. Dijiste, no, pero ¿cómo que se va a casar? Y ese sí me pegó. Lo mismo, eso pasa con Jeremías. Chale, no. A ver. Ah, que sí se puede pintar la otra lana, dicen. ¿Será? A ver, pues la pinto una vez toda, pues ya para qué quiero la otra lana. Debería ser mi estandarte de helado.
no re respondo mensajes tardíos del trabajo. Ya está. ¿Y cómo vas con eso? Pues ya ando Agustín. Ahora sí me duermo un. Agustín Bueno, Iturbide. Agustín Melgar, vámonos. Uno de los falsos niños héroes. Agustín Melgar, Agustín Melchor. Agustín Melchor. Melchor Balsar, te va a saltar. ¡No! ¿Qué canción es esa, señor? Del coro del templo, respete. Es un alumno que si conocemos a Justin Cireño. Ah, sí, lo conozco. Bueno, no, no nunca lo he escuchado cantar, pero lo he visto en menciones de Facebook. Yo no sé si sea el burro, ¿no? Pero no lo he escuchado a él. No, no, no es albur, es un tipo que cantaba, creo que cantaba, pero no parecía ser profesional ni cosa así. O no sé si es profesional hoy día, pero cuando yo lo vi no parecía ser un profesional. Ah, era Parecía el ser como alguien random que a quien le llamaban Justin porque cantaba canciones de Justin, pero en otro género. Ah, el que cantaba el de Oh, wow. ¿Ese? Sí, creo que sí. El de You Creo que know es I ese. never ever be Si cantas bien, ¿eh? Cantas igual. Yo sí, soy imitador profesional. Un imitador. Oh, ¿qué le pasó a mi estandarte? Es un fantasma. ¿A qué le? Los estandartes, creo que es el Divasor, creo, ¿eh? No sé. A ver, ahí voy. Uy, mi cuadro es Slenderman. En este pack de texturas todo cambia. Ah, entonces por eso te sale diferente. Pues voy a tener que a poner la piedra lista a calentarse otra vez. Ah, de veras, quemo piedra, ¿verdad? Creo que sí, voy a comer también poquita. ¿Pero tiene que ser nada más la primera cocinada o más? Yo creo que, bueno, al menos el que yo vi por acá utiliza piedra lisa, pero podemos utilizar cualquier material porque se ve la diferencia entre bloque y bloque, seco una línea. Pero es un TikTok, Ah, los pues estudiantes de usamos la U. la normal, ¿no? La piedra normal, la que es la cocinada una vez, ¿no? A lo mejor sí, ¿para qué complicarnos con tanta Sí, cocinada? porque vamos a tener que cocinar dos veces y bueno. No conviene, mejor voy a agarrar, vámonos. Ya voy a empezar a. Lo que tengo, tengo mucha piedra. Y combustible, pues también. Voy a hacer. Bueno. Sí. Tan raro estandartes y los cuadros de este pack de otoño. Que tú no puedes ver. Porque, bueno, más que veas mi stream. Hola, buenas. ¿Cómo le va, señor? ¿Me trajo lana? Lana blanca. Casi no tenías, ¿eh? Bien. El William me trajo. A ver, déjate ver, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Casi seis stacks de lana blanca. Ay, no, es que este William sacó la lana blanca de pues puro pelo de gato. Bueno, es lo que yo creo, porque pues cuando me convidó de hilo blanco, bueno, hilo de araña, dice, mira, sí lo que saqué de puro gato. Yo, ay, caray, bueno. Es probable que haya hecho esta lana así, con puro hilo. Yo creo que sí. Lo más probable es que sí sea así. Bueno, por acá las de chat. Pues entonces cofre que tenía 2000, uno tendría que ser de con lana, ¿no? Seguro que sí. Si eran muchos, muchos cofres. Vamos a hacer una etiqueta que se llame Guerrero, porque quiero ponerle a uno de mis allies Guerrero, porque este va a ser con el que va a estar acompañándome, pero no sé qué va a ponerle.
¿Puedes ponerle armas y pelear? No, ¿verdad? Creo que no, pero le voy a poner una espada nomás para que parece que está Para peleando. que sea guapo. Sí. Y darle costilla, ya fue su cumpleaños, no le celebré. Ay, de veras, iba a hacer un stream para hacerle un pastel a Hidalgo Costilla. Se me olvidó. Bueno. Entonces, además. Bueno, ya, ya le puse Guerrero, le iba a poner Vicente Guerrero, pero pues ya. Muy tarde. Gente. Gente, gente Guerrero. Se va a poner. A Hidalgo y Costilla, yo le puse Hidalgo y Costilla porque me has dicho otro nombre, ¿no? Creo que sí. ¿Qué nombre lo habías puesto? Está. Creo que sí era, ¿no? Y da el costito. No. No, era otro nombre, era otro nombre. Yo se lo cambié por Hidalgo y Costilla por relación, o sea, porque relacioné el nombre con Hidalgo y Costilla. Por el estandarte. Ay, caray, ¿cómo iba a ser entonces? Ah, sí, creo que le vas a poner otro nombre y por el estandarte le puse Darby Costilla. Ya nomás. Me saliste de Pero le retrol. quedaba, está chido. No, sí, te quedó chido, quedó ¿Tú chido. qué estás escuchando hoy? ¿Radio Anime Nexus? Sí, porque Dato pinche. curioso, ¿sabías que Radio Anime Nexus es el radio número uno en Latinoamérica? Ay, la radio, ahí me radio número uno de Latinoamérica. ¿Cuáles son sus parámetros para medir que son el número uno? Que solo se contaron a ellos, claro está. Pues sí, nadie más cuenta en la estadística de quién es el número uno, pues nosotros, a comparación de quién, pues de Pues nosotros. yo, pues sí. A comparación de quién, pues de nadie más. ¿Por qué habríamos de compararnos? Pues sí, somos los mejores, no hace falta compararnos. Sí, eso ya lo sabemos. Más porque la chica tiene una voz muy bonita. Sí, eran, de hecho, hasta eso eran agradables. Eso sí. Era un programa agradable. Ya los extraño. Sí. Un día de estos, bueno, ya cuando empecemos, sáquenme LATAM. Nos ponemos Radio Anime Nexus. Cuando preparemos el server. Eso sí se puede poner música porque son openings de anime. Ah, pero cuando preparemos el server, mientras no estamos offline, sí podemos ponerlo. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Porque pensé, eso solamente se puede hacer en Twitch cuando haces el VOD. ¿Qué dijiste? Dijiste el nombre prohibido, ¿eh? ¡Ay, no! Chale, con razón ya me quitó alcance aquí esta plataforma. Con razón ya mis shorts, a ver El si YouTube, llegan ¿qué dijiste? bien. Con razón mis estos shorts nomás llegan como a 15 personas. Yo por eso digo morado o púrpura. Sí, pinche plataforma. Dije, no, nomás se puede poner esa plataforma. La plataforma Y vecina. tampoco, también hay copy. Creo que ya cambiaron las normas del copy. Ah, sí, escuché que hubo como un caos con. No me acuerdo si con esta Star Yuki o con el Gio Juan. Donde decían, ah, pero puse la música en VOD. Pues pone que no tienen que agarrarnos el copy. Y les agarró. Así es, ya hay nuevas normas de copy ahí. Ay, Dios mío, pues a ver cómo nos va. Que Dios nos agarre confesados. A mí, ¿por qué? Sí, yo no estoy haciendo nada. Ah, de veras, pero pues. Ah, Yo siempre pongo lo-fi sin copy. yo pensando que no tenía copy, yo ponía lo-fi y pues me salió como un reclamo de derecho de autor. Ah, sí, pero es de los que no afectan, ¿no? De esos que no afectan, como dicen, ah, De los ahorita. que. Sí, es que más bien los reclaman porque haz de cuenta que las compilaciones, por decirlo así. Ajá. Las compilaciones de Lo-Fi y de la gente tienen canciones sin derechos, pero que están registradas. O sea, que no tienen como restricción por copy, pero están registradas por el autor que las hizo. Y es decir, que ese autor prefiere que las escuchen en su canal o en donde las
tú. Creo que te escuchaste medio robot. Y mete reclamos a los que usan la recesión, no se pueden reclamar. A ver, ya, volví. Ya. ¿Volví ahora? Sí, se cayó un poquito el internet. Te decía, como las personas prefieren que las escuchen en sus canales, sale la restricción por eso, pero no es derecho de autor. Ah, sí, entonces por eso algunas tuve que silenciar estas partes. Digo, pues, no me molesta. Ah, pero lo tuviste que silenciar directamente. Yo le puse silenciar para evitar problemas porque dice de que en un futuro, cuando quiera agarrar ya la afiliación aquí a la plataforma, dicen, te puede Ah, causar entonces problemas. sí te contó como falta, ¿verdad? Y de hecho, en algunas, bueno, me chequé y al menos en 6 directos. Por esa misma canción, una que se llama Magic, que la agarré de un stream. Y también me salió un reclamo cuando vi, cuando terminé el juego de Plantas contra Zombies, pues la canción de los créditos, porque está así registrada por un artista. Sí. De Plantas contra Zombies y de muchos juegos tienen así. Ajá, entonces por eso tuve que también silenciar esa parte, pero algo curioso, también en Minecraft me salió ese reclamo. ¿Pero con la música de Minecraft? Con la música de Minecraft, con la canción esta de... ¿Cómo ¿Quién se te llama? cantará esa? No. Otra O una de diferente. las clásicas. Una de las clásicas. Creo que se llama... Water... Ay, no me acuerdo. Déjame ver si tengo el disco por acá. No. Pero una canción así de Minecraft. Creo que de las originales, las Ingratos. clásicas. Y dije, pues, ¿cómo ha de ser posible? Grabé un short, por lo subo mañana, acerca de eso. De que te quitaron derechos por copy. Que me saltó como un reclamo. Dije, pues esa canción, ¿cuál será? Y que la busco y es una canción de Minecraft. Dije, ¿cómo puede ser que me salga un reclamo por una canción de Minecraft Por mientras jugar ese estoy juego, qué jugando Minecraft? ingratos. Como que, ah, chido. No. Por eso ahorita ya no tengo la música puesta. Puse un stream que estoy seguro que no tiene música de copy. Yo siempre pongo de los que son de la comunidad creativa de YouTube. Mejor. Hola, Ana Karen, buenas tardes, ¿cómo estás? Y ya para que no me sorprenda, porque a veces sí pasa que se me cambia la música en pleno directo, las dejo en bucle. También, ahorita lo que tengo ese, digamos, como esa play, ¿cómo se llama? Como esta compilación dura 1 hora, la puse en bucle. Sí, pues lo que yo hago, ya ves que eso hago con las que duran cierto tiempo. Obviamente no con las que duran 2 minutos, porque pues luego Ah, vaya opción aburrida, ¿no? no. Pero sí las pongo así. Que igual te voy a pasar unas de cumbias de las Plantas contra Zombies. Es Es un así. remix de cumbia de Plantas contra Zombies, está chido. Porque pienso a lo mejor jugar mañana como ya pasé el juego en versión vainilla. Me dan ganas de dar la segunda vuelta. O si no, pues hacerlo lo de sobrevivencia infinita. Vainilla. Sí. Y también he pensado como ya después, aparte de Ciudad Mazapán y este saque me dará tan, he pensado algunos mundos de juego que son más retantes. Vi uno que es viejito, que tiene como varios años, en donde trata de jugar Minecraft solamente en una línea. Ah, pues yo quiero hacer un skyblock, de hecho, porque siempre me ha gustado, ya ves, siempre me han gustado mucho los skyblocks. Pero estoy viendo si hay uno de esos de que empiezas en un solo bloque de agua. Listo, pero Que tú en un estés mundo en un medio normal. de una isla, ese me gusta. Está bien. O también he querido ¿O jugar fuiste por un rato? bueno, que también me gustaría hacer como el Nuzlocke, pero en Plantas contra Zombies, como si fuera el Pokémon. Ah, ese sí lo he visto, está cool. Nuzlocke de Plantas contra Zombies, porque vi a un vato que subió hace poquito, como hace unos 3-4 días,
y subió eso. Vamos a hacer un de plantas contra zombies. La planta que se la coma un zombie o que llegue aunque sea a morderla, esa planta ya no la puedes utilizar. Tienes que quitarla antes de que te la muerda. Las plantas de un solo Antes uso. de que me la muerdan, tengo que quitar antes de que la muerda, sí, porque duele, ¿verdad? Sí, porque sí, ya. Sí, Luego no, no uno no muerdan, sabe ¿eh? las mañas de la gente. Dato importante. Si Dato se las van vital. a morder, la quitan rápido. Sí. Y también las plantas de un Sí, sí. solo uso, como las de las bombas o las patatapum y todas esas, si las usas una vez, ya son insta kill y ya no las puedes volver a utilizar en todo el run. Bueno, puedo vivir con eso. El William me dejó 12 kilos de roca aquí. Ángela. Yo ya estoy ya rostizando la roca por acá. Yo también dejé ahí una cocinándose, pero pues te digo que me dejó estas 12 kilos de roca. Que por eso nos va a servir ahorita que pegamos la mega torre. Pero no Las torres feo por mellizas. acá. Entonces, voy a ver si puedo revivir a un caballo con esqueleto. No creo que se pueda revivir. ¿No? O al menos de los que tengo ahí en el granero voy a reproducirlos. Luego el que tira truenos es el William, ¿eh? Luego me va a quemar mis hongos, voy a dormir. Ah, yo también tengo. No, yo Ah, también tengo truenos. dice que no puedo dormir porque hay monstruos cerca. Bueno, Pero yo entonces soy el ahorita. sistema. Ahorita voy a ir para allá al granero Dormido. y me voy a ir por a cazar los zombies. Te voy a cazar, maldito zombie. Ah, no. Con maldito esqueleto. ¡Ah! Duerme, duerme. Quiero causar caos. Se me quema los hongos esos que tengo, no me pula lana. Ay, bueno. ¡Mmm! Ah, un alumno me pregunta, ¿qué momento me gusta más de Minecraft? Cuando lo cierro. Cuando se muere la lava en el Nether. Me encanta morirme en la lava del No sé cómo. Nether. Nada, nada. Sí, como mi hongo. A ver, de mis cosas favoritas en el Minecraft. Es que me gustan muchas cosas de Minecraft. Yo diría que una de mis grandes favoritas es pescar. Es una de mis cosas favoritas del Minecraft. También está chido pescar. Muy relajante. Sí. Pero yo creo que es que si supieran cómo es Sáquenme de LATAM, sabrían lo que es mi favorito en Minecraft. Ah, sí. Me encanta andar gritando y enfadarme en los realms. Es que ahí sí ya es otra cosa. Ay. Ya pronto haremos Sáquenme de LATAM. Sí. Faltan más poquitos preparativos y ya va a estar listo. Que me delatan en el Nether. Eso es una obra de arte, ese Skyblocks. Ay, no, está bien feo. No, no sé a quién se le ocurrió hacerlo, pero está muy guapo, ¿no? La verdad está muy guapo. ¿Cómo se llamaba el pollo mágico este? Lo llamamos Anaya. Ah, la Naya, de veras. Dice cuando ver a lava. Así es, eso es tu momento favorito, ¿no, Limas? Yo, pues, subí hasta un short de eso. Tuvo bien poquitas vistas, le eché un puño de ganas en la edición y hubo como. Yo también, hay unos que hago como mucha así como edición bonita y tal. Y 15 reproducciones. Luego hago uno que dice, se las voy a enseñar. Y Y la. 1800 reproducciones. Yo, ah, gracias. Y ya, o sea, es todo lo que subo. Por ejemplo, el de ese de mi perro, subí desde que estábamos ahí en la casa de que ese es tu perro, Limón.
Y dije, no, así de, siéntalo, siéntalo. Yo, no le haces, no le haces, si no, te lo mato, te lo mato. Y yo quemándome la lava y el perro quemado en la lava, y ja, mezclé dos temas en uno. Tuve como unas 50, 60 reproducciones. Sí, qué poquitas. Y súbelo bien tontos y 2000 reproducciones, 3000 reproducciones. Yo, gracias. Ah, pero subo el del Webby Wabo, 1100 reproducciones. Yo, ah, chido. Yo tengo una que llegó como a 6000 reproducciones. Ándale. Es un ridículo, ¿sabes? O sea, dura como 2 segundos. Y Ah, yo, gracias, gracias. Todo lo que me desgasto recortando los videos. Y al final esos de 2 segundos, que en realidad ni tan relevantes son, pasan a 1000 reproducciones. ¿Qué digo? Se agradece. Al final crezco en subs, pero también. también que no se pase el YouTube. De hecho, ya Ni que casi. fuera yo el que dice nombres de otras plataformas. A mí siempre censúrenme. Digo, no, no, no. De hecho, creo que también por eso me quitó el alcance de un short que hice. Porque puse la palabra vicios. Ah, sí, eso sí, los que dicen eso de autolesión y tal, todas esas son, te los quitan. Ajá, pues por eso dije de que así es el vicio o algo así. Y me le quitaron el alcance. Además, tiene como 20 reproducciones. Pero bueno. Y este No pinche. deja ponerle aguas revueltas con un libro a... Ah, pero porque... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que le quería poner aguas revueltas al tridente, pero porque está encantado no me deja ponérselo en el yunque, ¿verdad? Depende si tiene canalización o. No, no tienen, o sea, tienen los tres, empalamiento, lealtad y reparación, pero creo que no se puede porque está encantado en el yunque, ¿no? Más bien es combinar los yunque. Sí, a lo mejor. Ok, no, no me deja ponérselo, no me No deja sé si ponérselo. o Bueno, canalización puede se puede. tener... Bueno, no se puede. No sé si se ¿Cuál puede es la que no ponerle. puede tener con aguas revueltas? Creo que. No sé si lealtad y canalización. Ah, supongo que lealtad y aguas revueltas no se pueden poner no se pueden poner juntos, ¿no? ¿O Yo qué? creo. Porque pues lealtad es lanzarlo y que se regrese, pero si lo lanzas y te vas con él, o no sé. Yo creo que sí, más No bien sé, no me sería deja juntarlos. estudiante de lealtad, es estudiante a aguas revueltas. Yo haciendo mi torre para, bueno, ese bloque de agua para poder subirme y el William que me lo quita, pinche. Lealtad y aguas revueltas no se pueden combinar, dice William. Ajá, lealtad y agua revuelta no se puede. Además se puede lealtad y canalización. Sí, porque aguas revueltas y canalización está un poco tonto, ¿no? Como que pues, ¿para qué quieres un cliente que se lance si tú te tienes que lanzar? No, y si te lanzas y cae un rayo en donde caes. Como que pues no, no es muy inteligente eso que digamos. A ver, voy a ponerme armadura más o menos fancy. Porque esta ya está un poco podrida. Le gusta lo Kinkinasty. ¿Le llegó al Kinkinasty o qué? ¿Ya no va al Kinkinasty o sí? Ya no ha venido. Kinkinasty. Nombre de silla. Diamante naranja, qué guapo que se ve el diamante naranja. A ver, Melaza, ¿me prestas las botas? Entre melón y melaza. A ver, Lima, cáele aquí a mi casa y ves si nos ajusta con esa piedra que nos dejó acá William, o si hace falta más. Voy. Ah, qué menso. Ya no, nunca me sale el mendigo water drop. No me sale. Pero si tienes un arroyo ahí abajo, ¿no?
Pues sí, pero quería aventarme del otro lado de la casa. Bueno, eso fue tu culpa, definitivamente, ¿no? Ya sé, no me sale el wardrop. La rechucha. Chucha, no, porque YouTube dice, ¿por qué te quito el alcance? Por Ya voy, ya grosero. voy. El YouTube, viejo grosero. Viejo grosero. Le quita 20 subs. Mira. Ahí está ese cofre, ese cofre. ¡Ay, Dios! Pues yo creo que Dice que si lo... hace falta más, que nos puede llevar más. Pero empezamos con eso, ¿no? Creo que sí podemos empezar con eso. Fácil. Mira, la ventaja de hacer torres mellizas es que tú vas haciendo una y yo te voy copiando, porque son iguales, ¿no? Típico. Deja ahorita, vuelvo a checar Vamos. el TikTok. Ese TikTok como El que me gusta. TikTok. El tipitop. Ese sí puedo Hey, decir, chica, chica, ¿verdad? esto. Ya como que soy ciscado, no sé si puedo decir eso o no. Y si puedes, creo que ese sí. Bueno. Entonces, las haremos chaparritas, ¿verdad? Ahora sí las haremos del tamaño real. ¿Las hacemos chaparritas o las hacemos del tamaño real? ¿Cómo me gustan las chaparritas? A mí... No, las hacemos como a la mitad de escala, ¿no? O Creo sea, que si sí. dice 32, las hacemos 16 por 16, ¿no? O más bien, de ancho yo creo que sí podemos hacer la de 32. ¿O cuánto era? ¿36? No, ni me acuerdo. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que en cada muro tienen que ser al menos 4 bloques para que se vea diferente. Por las torres genéticamente idénticas. Yo estoy en que sí se puede decir, pero no lo decimos por chiste ya. Yo no lo digo por miedo, porque mis alumnos sí lo dicen, porque pues ellos, pues nada. Miedoso, Eri miedoso. Yo sí. ¿Y qué? Ah, esto no es de Kinkinas, dice. ¿Qué le ponen la parte de enfrente a las torres? Porque pone el bloque de madera, luego las paredes de cristal, y luego le pone como un tipo... Como medios bloques, muy extraño, no sé, deja ver lo que dicen en los comentarios. Ah, no puedo verme. Tengo que entrar Los a ti. comentarios, ¿cómo le hace? Deja, ¿Y cómo gente, le hace? tranquilízate. Cuando haga la segunda se permitirán modificaciones. Y todos, ay, necesitas solamente una. No. Así es, pues una y la otra copias, ¿no? No, pero... Es que le pausé de que necesitas una y luego está la palabra avión. Entonces, bueno. ¿Y qué pasa si tú dices torres y yo digo la otra palabra? ¿Aplica igual? No sé si sea como un timing o no Hay sé. que dice Lupe. Cualquier cosa YouTube es de chill, es de chill. Eres chill. A ver, ese diseño me gustó más, estaba más Es bonito. de chill, es de chill. A ver. Vamos a ver. Esa sí es de Y pura también, o piedra. Piedra normal. se pone sensible el YouTube. Yo siempre lo he dicho, padre Google es un poquito sensible. Bastante ¿Queréis sensible. dormir? Ah, yo. Ah, sí. Entonces aquí el original es 3, 6, 9, 12, 15, 17. Disculpa que los dejé ahí viendo a la nada. Ahí está. Sí, estaba viendo ahorita el tutorial. Pues ya vi un tutorial que las que vi son más delgaditas, pero igualmente a mí me gusta más el diseño de la parte de abajo porque sí es una planta habitable. Al menos sí parece una plaza. Una torre en la que sí puede Pero trabajar. podemos hacer unas torres mellizas que sean dos tulas gigantes. Como gordas por abajo, luego flacas, flacas y una chompa. Las torres mellizas. Jugándonos el ban, dice.
Hay que ser bien, hay que ser bien. Ay, no. No, no. Sinceramente, no sé de qué se está riendo, ¿eh? Está riendo de un arquitecto titulado. Ay, de verdad, me dijeron mis alumnos que me pusiera los lentes, porque sin lentes no me ubican. Porque si no te quedas ciego. Ya sé, me quema la vista. Tremendas instrucciones, así es, tremendas, como las torres. Ay, canijo. A ver, tengo carbón aquí, no, algas, algas, algas. Dios mío, ya. Aquí Okay. no tengo, bueno, Serenar. agarré carbón acá. Okay, ya. Entonces podemos tener un Se piso. ríe de las torres, no sé por qué se ríe de las torres. Es No. un, no, es, no es cuestión de juego, ¿no? No, es un De las evento chompas, muy. ¿no? No, no sé si a Sí, alguno le de. gustan las chompas, no sé por qué se burlaría de eso. Es eso. Que me re como el. Las torres irregulares. Y pues la descripción bien detallada de las torres. Podemos hacerla, ¿no? Podemos hacerla así, como gordo abajo. O blanco y una chompa, ¿no? Pues a lo mejor. Primero, pues tiene que quedar la, al menos la parte habitable de las torres. Sí, el Lima es, bueno, es que siempre nos reímos de tonto los dos, así que no puedo decir que es contagioso su risa, porque siempre que me río o que nos reímos de algo, nos estamos riendo los dos y somos retontos. Somos tonto y retonto, pero sin ser filme. Ah, sí, está el filme. No sabemos si somos un filme tampoco, ¿verdad? A lo mejor nos están grabando todo el tiempo. Eso Y que quién resulta sabe. que somos el filme. Por qué esa vaca se murió así si le disparé con la. Ah, porque está en el agua. No se quemó, ¿verdad? No se quemó. No puedo agarrar sus chuletones. Y ahorita lo bueno es Tonto y que retonto. El el filme. filme. ¿Dónde hacemos las torres? Las torres desiguales. Ay. Las torres mellizas. Entonces me dice. Porque atrás de la iglesia será, ¿o en qué lugar? Hay que hacerlas al lado de tu casa para que tengas más torres tapándote el entorno. De veras, es cierto. No La tengo. torre de William y la otra torre allá atrás de tu casa. Pues podríamos hacerlas tirando para allá, ¿no? Así como atrás del huertito, como ahí. ¿Estás el Así huerto? como acá al fondo, ¿no? A lo Sino mejor como para sí. acá. Porque pues. Acá no hemos expandido la ciudad para acá, como aquí, ¿no? Atrás de estos árboles. Aquí. A ver, deja voy. Ah, atrás del huerto. ¿Cuál? Ah, ya de. Dice viendo los alumnos que diga la palabra secreta. No, 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 ¿cuál? ¿Cuál es la palabra secreta? ¿Bobolón? Sí. ¿Tienes una contraseña en tu canal? ¿Es una palabra secreta? Pues yo no me acuerdo que tuviera palabra secreta. La palabra secreta, vegano. Eri Vega. vegano. Eri Vega. ¿Cómo? Vegano. Ah, vegano. Sí, na, na, nada. Nada feo, nada feo. Escuché algo extraño ahí en YouTube para que lo tengas en cuenta. Ya baneame YouTube, a ver. Ah, no es cierto. ¿Cómo que te bañe YouTube? No me bañes, YouTube. Pues aquí hay que. ¿Eres vegano o no? Yo, en veces. Pues primero vamos a limpiar el área y luego vamos Sí. a crear el piso. Tiene que ser de. 17 por 17, creo. Video. Y es que me gustaría hacerlo de piedra lisa para que haya diferencia entre el piso y el muro. Si quieres, lo digo, Lupe, lo digo. Acompañemos a estos dos aventureros en este episodio llamado Jugándonos el Van.
Estamos Pero peligrosos, yo diría algo más como, acompáñanos en esta aventura llamada Jugándonos el Ban. Porque pues yo soy el primer jugador o el segundo jugador, o sea, yo estoy entre los personajes, ¿no? Es cierto. Y es un nuevo amanecer aquí en YouTube sin habernos baneado. Todo un logro. No cualquiera aguanta, ¿eh? Mucha gente nos ve y lo cree Ya fácil, estoy pero... en 800 subs, que se calme un poquito en YouTube. Ah, ya No no, YouTube, no me 800, banees, ay YouTube. Dios. 800, 800. Dale, yo ando todavía como en 120, 130. Pero pues ya aumentaste mucho, tenías como 40. En 40. Los benditos Sí, estos shorts son los que me subieron bastante. yo te dije que los shorts eran la respuesta. Short me ¿Sí o subía no te como unos dije? 6 subs al día. Digo, ay caray, 6 subs. Por nada más hacer un único short de... Los que son de un minuto nadie los ve, ya vi. Entre más largo, pues menos placer. Un speedrun, a ver a quién banean primero. Voy a hacerlo. No, lo estamos tomando muy en ¿Y dónde serio. estás aplanando? ¿Dónde estás aplanando? No, no, no lo digas, mi estimado muchacho, luego nos van a cerrar el directo. ¿Están diciendo la palabra secreta en tu Sí. voice chat o qué? Un alumno ya anda diciendo cómo se llaman las torres hermanas. Yo, no, no Pero digas no sabemos porque si ser hermanas. me van a... Bueno, sí. La gente dice, pero no sé. Pero anda diciendo así, no, no, no digas, Sergio, porque nos van a cerrar el stream. Y si dices Sergio, te cierran el stream. Sí. Hago stream, pero si digo Sergio, cierro stream. Bueno, entonces mejor no. Ay, no. Sí, estaría bueno un tutorial de cómo ser baneado en YouTube en menos de un stream. Yo creo que estaría bien. Tutorial con link a Mediafire. Link Yo no lo directo sin descarto. acortadores. Yo Aquí estoy no lo... así, aquí estoy aplanando, pero no sé dónde estás. Ah, ya voy para allá. ¿Dónde dijiste que Estaba aplanáramos? guardando piedra. Yo no lo descargo Aquí puse porque un ya me cofre, acá puse un banearon. cofre. Ah. Acá puse un cofre ya para guardar cosas. Está bien, está bien. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Dice Guadalupe que al final yo gano y me voy primero. ¿Apostamos? Ay, no. La apuesta que nadie quiere ganar. Nadie, es la ruleta rusa, es así, pero de verdad, en la vida. Y hablando, las torres similares, así es. Sí. Como en las farmacias, las torres. Mismo, pero... Qué feo me salió, qué feo me salió. No sé si voy con lag también en el stream, pero a veces me pegan lagazos. ¿Torres? Así es, las torres. Como la farmacia ¿Cuáles de las torres, torres. Limas? La farmacia de las torres, ¿no? Yo creo que sí. Ah, Tienen no. farmacias similares, ¿no? Son las farmacias similares. Pero más barato. Entonces, pues cuando Limas les diga que son gemelas, le hacen caso, ¿eh? Ala, como juego de gemelas. Sí. Oye, de verdad. ¿Quién es la que protagoniza esa? Iba a decir Anne Hathaway, no. Está Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, ¿no? Y entonces, esa. El juego de gemelas. ¿Se te llevan torres o cómo te pidieran? ¿Las gemelas torres? Dios. Ya, me estás queriendo ganar, ¿eh? Oye, Ay. pero ¿por qué YouTube me va a banear si la gente se apellida Torres? Yo tengo una amiga que se llama Alejandra Torres. Ah, sí. Yo Que también. tengo una gemela de otra cosa. A lo mejor es de unas gemelas torres también, no sé. Mira, una se llama Lu. ¿Lo escuchaste YouTube? Yo me silencié en YouTube.
Pues a ver, a lo mejor son las Era twins. bait. Las twins, ¿eh? Ay, no. Parece que no estamos jugando el ban, pero en serio, ¿eh? Con ganas. No, no voy a leer tu comentario, no voy a leer tu comentario, William. Ese no es bait. Ese no es bait. Anda, no, de hecho, cuando estuvo jugando Plantas contra Zombies, salió un vato que se llama Payacho y empezó a contar chistes Payacho. negros. ¿De qué color? ¿Viste de qué color? Estos chistes, ¿cómo eran? Ya ni me acuerdo. Pasados de burger. Agarraste mi madera. Buenas, buenas, payacho. ¿Eri payacho? Qué bonito. Pues según yo agarré madera, pero no tengo nada de madera.
¿Dónde se fue? Y empezó la esquizofrenia a pegar. Vaya la que llevo. Pero no sé si es lag por el internet o si es lag por el juego. Así que voy a bajarle un el campo de visión y eso. También yo lo voy a hacer para que no me agarre tanto recurso, porque pobrecita. Sí, también puede ser que sea por el internet, ¿no? Voy a quitar cielos hermosos, que creo que es lo único que tengo. Voy a bajar los chunks. Ahorita estamos en de panas, así que no necesito muchos. 7 chunks está bien. Vamos a quitar las hojas. Estamos aquí, pues estamos picando. Vamos a viajar. Creo que va mejor. Invisibilidad, ¿cuánto podré poner? Lo yo tengo ahorita en 7, porque pues estamos aquí construyendo. Lo tengo, yo tenía como en 70 y tantos. Ah, pero tú tienes el campo de visión, tú dices, ¿no? No, en visibilidad, como en cuántos fragmentos. Ah, sí, yo lo tengo normalmente en 11 o así, pero... Bueno, no, lo tenía como en 20, pero... Ay, güey. Pero pues cuando estoy así como en cerquitas, pues no me sirve nada tener muchos fragmentos. Que ¿chunks para qué, no? Se ve bien feo cuando... Ay, Dios, man. Las hojas se ven bien horribles. No, no, vamos a ponerle gráficos bonitos. Feo se ve. Feo se ve. Movimiento de visión. Hojas sofisticadas. Vamos a ponerle entonces. Y me pegó. El payacho. A ver si me están las hojas bonitas. Ah, qué diferencia. El payacho. Payacho. Bocha. Cacho. A ver, hasta aquí tengo más pegado esto. Entonces, no entiendo se lo me que. Me rompió la pichura. Ah, te creo. Ya, bromita. Bromita. Procede a empalarme con una flecha. No sé, esta por acá. Vamos, que payacho. ¿Ya sabes cómo vamos a hacerlo? Creo que sí. Voy a guardar piedras mientras aquí para que se vaya rellenando el stack, ¿va? Ok, y ahorita voy a hacer algunas palas porque me falta todavía quitar. Sí, creo que este me gustó de 17 por 17. Es un video de YouTube. Dice Minecraft, este WTC, que es como se llama en inglés. Este Play 7. Uh-huh. 4, 5, 6, 7, 8 de alto. Uh-huh. Con pura piedra y unida a cada uno de los lados. El suelo, pues, lo hace de piedra lisa. Uh-huh. ¿Y la torre de qué la hacemos? La torre de piedra. El piso de piedra lisa y la torre de, pues, piedra. Y es que ahorita, diciéndole uno que se siente medio solo en directo, pues es que ahorita... No hay mucha gente conectada en el directo, de hecho. Acaba de llegar un usuario nuevo que se llama Josué. Y la pregunta de hoy es algo de los sueños. ¿Cuáles eran tus sueños de pequeño o algo así? ¿Y qué sueñas ahora o cuál es lo que anhelas ahora, no? Ándale. Esa es la pregunta de mi chat. Y él me puso que antes soñaba ser artista y que ahora sigue soñando ser artista, pero pintor. Está muy bien, de hecho... Así ahora sí está más enfocado el arte. Porque decir artista sería muy ambiguo. Pero al decir pintor ya es como una meta más enfocada. Está muy bien, perfecto. Sí.
Y se llama Josué, tiene buen nombre. Josué el Se parece a soñador. un buen nombre que. Ajá, se parece a cierto nombre de usuario, de José. Ah, de veras. José, pero Pero tatuado. tatuado. Ya la gente me dice, oye, ¿por qué te pusiste José? Pero tatuado, digo, porque ya estaba José, ¿no? Ya estaba mi otro perfil, decía José. Y en Instagram me llamo señor José. Nos van a hacer dos torrecitas que se parecen mucho de 17 por 17. Ahora, ¿también hará falta quitarlo de aquí de los lados o solamente hacerle como un desnivel? No sé, como tú me digas. Yo no sé cuánto miden. Ahorita que vaya siendo la tuya, voy haciendo la mía. Pues Para que la queden primera parte, idénticas, como si fuesen gemelas, ¿sabes? casi casi como si fueran gemelitas. Mira el fanfarrón este que no quita los árboles. Chale, me cachaste. ¿Me ¿Cachai o persinas? no cachai? ¿Cachai o no cachai? No, no cacho. Oye, ¿por qué me...? Ah, dije, ¿por qué me quemas el árbol? Pues para que se quite, no esté estorbando. ¿Incendiándome a mí? No, ese ya iba a desaparecer, ¿no? De todas maneras. Ah, ok, está bien. Es que sí, ya viste, ya alcanzó al otro. ¿Ves? Ya lo alcanzó. Está bien, está bien. A ver, pues las bases cómo son. Esto lo planeamos, ¿verdad? Esto que está aquí. Como te digo, va a ser de piedra pulida, si se pudiera. Por lo menos es el diseño que veo ahí. ¿Piedra pulida? ¿Es andesita o qué? No, la piedra está ya cocida otra vez. Pero eso no va a gastar 2.500 kilos de carbón, ¿no? Pues sí, cierto. Pues solamente serían el piso. Solamente sería hacer la plataforma. La Ya lo hacemos de demás. madera la plataforma. Bueno, pues que está de madera entonces. De esta de ¿Ni abedul. que fuera a subir un atentado o qué? Pues no. Pues está muy tranquilo por acá. No hay ningún aeropuerto cerca ni nada de eso. ¿Cómo? ¿Qué insinúa este señor? Pues no sé. En dado caso de una investigación, esta federal o similar, no tengo ninguna relación con las personas de aquí ni con los individuos que habitan en este real. Eres el único estadounidense aquí. ¡Ay, no! Así que si hay que funar a alguien, a este señor, ¿eh? Ah. Sí, claro. Funen al norteamericano. Funen al vegano. Yo también soy norteamericano, ¿de qué hablas? ¡De América! Sí, Yo soy... Norteamérica. Y Estados Unidos mexicanos son Norteamérica. Pues sí, es Típico de cierto. los estadounidenses creer que Estados Unidos es América. No, yo sí digo estadounidenses. Ellos dicen, yo soy americano. O Ay, sea... sí. ¿Quién dijo que eres norteamericano? A ver, ¿quién dijo? Juzguen a norteamericano, a ver quién dijo, ¿eh? Ya. Todos aquí somos norteamericanos, señor. Respete. Sí, la verdad que sí. Hasta Guatemala todos somos norteamericanos. Ya Guatemala como que no. Y El Salvador, no. Esos no. Creo que se acaba en México, ¿no? ¿O hay otro abajo de México que sea Norteamérica? Yo creo que es ir hasta México y ya. Sí, ¿no? Y ya después sigue Centroamérica, ¿no? En Guatemala, Belice, El Que Salvador. serán tres países nada más, tres países de Norteamérica, pero vaya países gigantes, ¿no? Ah, sí. Bien estorbosos todos. Funable, así es, funable. Estadounidense funable. ¿Por qué no soy como el Quackity? De veras.
porque él se habla inglés y tuvo escuela norteamericana y... Sí, ¿viste su justificación para decir que hacía contenido en inglés? No. Que él decía que cuando él era niño, creía que el mundo solo era como México y Estados Unidos, ¿no? Y que él decía, bueno, si hago contenido en español, me va a ver México, ¿no? Si hago contenido en inglés, me va a ver Estados Unidos. Y que los comparaba en tamaño y decía, no, pues mejor hacer contenido en inglés. Ah, caray. Porque me van a ver más personas. O sea, como él creía que solo existían esos, en su mente si hacía contenido en inglés, iba a alcanzar mucho más y tal. Y pues empezó su contenido en inglés hasta que llegó a entender que podía hacer contenido en español también. Anda. No, pues. Ah, pero ¿Verdad? Ok. pues el Leafy sí puede decir lo que quiera y yo no, porque pues, yo soy este morenito y feo. Y él, ah, Bueno, sí puede nadie decir dijo este. eso, ¿eh? Nadie dijo eso. Él sí le puede Te decir lo estás color. inventando. Él puede decirle color N al Rubius. Que nada que no sé. Ya ni no veo cuál. Pero se parece al Leafy. Mira, ¿cómo está de golpeado ese golem? Ya nomás. ¿Por qué lo golpean, Golem? ¿Usted qué hace en las noches, eh? El limas cada noche. Impactante. Al extremo. Al extremo. Se Express. me rompió otra vez la pichula. ¿Dónde vamos a hacer las torres? ¿Aquí en este suelo de piedra? Yo que sí. No sé si aprovechar el suelo de piedra o quitarlo para poner este roble. Bueno, poner este tronco de abedul. Hay mucho. Así es, Limas, nadie dijo nada. Dice que tú dijiste eso lo de ser bonito y feo, tú lo dijiste solo. Ah, sí. Ah, ya vi cuánto sale hacer un piso de piedra lisa. Como que no conviene. ¿Cuánto? 289 bloques. Sí, o sea, quemar todo eso no. Mejor aprovechamos que ya está de piedra y lo hacemos de piedra. O lo hacemos de madera también. En 64 serían, bueno, serían estos cuatro stacks de piedra lisa. Bueno, Sí, como pero serían 8 en las dos, ¿no? En las dos torres, ¿o qué? serían 8. O entre las dos. Hola, Chocorolis, ¿cómo estás? Nah, no te nada de eso. Ahorita estamos viendo cómo construir un edificio. ¿Qué te parece otro edificio? Muy Que curioso. hacemos mucho. Que hacemos 4 por cada tronquito, mejor, ¿no? Yo creo que sí, mejor. Esa misma de abedul se le hace. Además son los colores de mazapán. De un stack sale para un piso. Fácil. Sí. O al menos casi todo el piso. Vamos a cortar un poquito más. No, 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 William. Ya nos diste demasiada roca. Lo otro lo hacemos con madera. Qué rica la carnita. Ni siquiera tengo hambre, solo maté para que no me estorbara. Que mata por gusto, ¿no? Y yo soy el funable. La verdad es que sí. Ah. Tú eres el que habla de atentados y esas cosas, no sé. Ey, Extraño, ¿eh? y que aviones y... No, tú dijiste atentado, yo dije aeropuerto. No, yo no dije. Yo no dije ningún atentado. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? ¿Gemelas qué? Te tengo el clip, ¿eh? Te tengo el clip. No lo voy a editar, nomás voy a hacer el puro clip. Ya. Hay que quemar. No lo voy a editar como yo. Encontraremos diamantes en este momento. Ya va a salir cortado el diamante. Sí, ahí está. Uy, sí encontramos. 2 minutos después. Ahí está, ya nomás. Tampoco se trata que vayamos rápido. En realidad es como un proyecto de hermanos. O sea, no lo vamos a hacer así como, uy, tenemos que terminarlo o tal, no. Es No. más bien como para tener que hacer
ir haciéndolos. Además, en su chat, en el chat de Lima, le dijeron: oiga, a las torres tal, pues vamos a intentarlo. Nosotros La... nunca construimos con tutorial, así que nos vendría bien. Ahorita más estoy como que tomando un poquito de referencia para eso. Ahí se nota que no construimos con tutorial nuestras construcciones. Ahí te nota. Todas chuecas. Mi casa está toda chueca. Pues no, de hecho, las de todos, todos tienen, bueno, tiene forma. No, bueno, la de Marilyn parece que sí, la de Tori también. Ah, Las de sí. nosotros no. Que son casitas de Pinterest bien bonitas. Yo la mía Sí, dije, esas pues voy a son hacer cosas una más pinche casa estéticas. de tierra y pues órale. Ajá, la mía es como insultar al que la vea. ¿Qué dices? El que lo A lea, ver. órale. A ver, entonces, ¿cuántos cuadrados para? ¿De cuánto va a ser el bloque? Es de Mira, voy a 17 tomar por desde aquí. 17. Desde aquí. Ok. 1, 2, así, ¿no? Así encima, ¿no? O abajo. No, aquí encima, ¿verdad? Es abajo, en el piso. Bueno. Entonces ahorita voy a agarrar Bueno. poquito una pichula. Sí, voy a hacer una pala porque si no, no. Hay que ver cuenta que hay que haya espacio entre ambas para que queden como algo separado de ellas, ¿no? Voy a ver cuánto le ponen separadas aquí. Pues cuánto tienen separadas en la vida real. Vamos a ponerle unos 10 bloques ¿Cuántos separados. bloques tendrán de separación entre ambas? A poner como unos 10 bloques, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nos falta eliminar una de tierra. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Son 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí. 14, 15, 16, 17. Aquí. Aquí es Okay. donde se termina el. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uf, ok. Tener que Yo aquí aquí diseñando la AutoCAD, dice el William. el diseño de un AutoCAD. Yo voy a andar diseñando algo yo. Yo mientras menos pueda tener forma en mi casa, mejor para mí. Así es como construir la vida real si fueras mexicano. Creo que ¿Verdad es... que sí? Así están hechas las casas en la vida real. sí, de pura La tierra gente va. y al aventón. La gente va teniendo como sus terrenos y va sumándoles cosas ahí. Como pone, voy a poner un cuarto arriba y pone un cuarto de lámina. Y ese cuarto de lámina después se convierte en la habitación de su hija o tal. Y Pues, después la construyen con concreto y tal. ¿por qué crees que en mi casa yo puse las los estos, ¿cómo se llaman? Los andamios en la parte de arriba, porque yo pienso hacer un tercer piso. Sí, pues así tiene que ser la vida. Es como de que, ay, mira, qué Así bonito se subir los construye. andamios. Y dices. Ciudad Mazapán es una extensión del reino mexicano. Del Imperio Mexica. El Imperio Mexica. Que no sepa de Y México, si es pues. una pirámide de Teotihuacán, podría ser también. De También. arenisca, ¿no? Supongo. ¿O de qué? Yo creo que es de arenisca. Yo O tomo no, es gris, ¿no? Es gris, ¿no? la tierra. ¿Saben? Sí, no, la Teotihuacán es gris, ¿no? De piedra. Ok. Tres, cuatro. Creo que sí. Minecraft como la vida misma, así es. Nosotros solo sabemos improvisar. Por eso este ejercicio de hermanos es terapia. La vida misma, le copia a Minecraft. Mamá, mamá, Minecraft. Así es. Cuando Notch hizo Minecraft, dijo, bueno, que la vida tenga algo en qué basarse. Ahí vamos. ¿La Y hacemos son de pareja piedra, o la dice. mía yo la Ajá, hago un poquito son de más hacia piedra. adelante? Sí, no, o sea, tampoco tienen que estar alineadas, ¿no? Creo que sí, un poquito más para acá.
Unos dos. Esto hubiera sido una buena misión, tipo misión, construye una torre melliza. Y que el otro construya una que nos dieran los mismos materiales a los dos. Y que ambos tuviesen que construir una torre usando todos los materiales, ¿te imaginas? Ay, Dios. Eso estaría chido, ¿no? A ver qué Estaría pasaría chido. con los dos usando los mismos materiales. Y, o sea, que estuviéramos como tapados por un muro. Y los dos construyendo con los mismos materiales, con los mismos para relleno y todo. Y a ver qué hacíamos uno con cada uno de los materiales. Eso hubiera estado chido. Hay que intentar más Podríamos hacer misiones un ya. día en creativo, ¿no? Así como tipo, podemos hacer como ciertas construcciones. Que yo no construyo en creativo, yo soy malísimo en creativo, la verdad. Yo nunca he jugado un creativo. Me gusta más el sobrevivencia. Pues ya ves que yo te decía, yo no sé para qué sirve el creativo cuando empezaste a jugar. Como que el creativo es para gente que es creativa y yo no me Para gente considero. que se dedica a construir, ¿no? Nosotros no, nunca hacemos eso. Tengo alumnos que hacen estos. O no sé si o hacen o descargan los mapas de estadios de aquí de fútbol. Se ven chidos, Y pues pero. está guapo, ¿no? Pero es que yo no, o sea, después de que terminas de construir, ¿qué haces? No puedes visitarlo. Aquí hay que hacerla funcional, por eso para que se pueda visitar. Sí, además pues peleamos, dormimos, disfrutamos la vida. Es una lección de vida. El trabajo. Pues es hasta acá. Ah, mendigos árboles, todos torbosos. Vamos a talarlos todos. Vámonos, 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 vámonos. Vamos a acabar con todos los recursos naturales. Porque soy un hombre. Pero no soy machirulo. Sí, esta tierra sí la dejo, ¿verdad? Yo creo que sí. Porque ya piqué el suelo para esto. Y eran 17. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sí, está bien. 17. ¿Hace mapas y los vende? ¿O son bajo comisión? ¿Mapas? ¿Quién? Ah, hay gente que trabaja haciendo mapas de Minecraft. Sí. Ah, sí. Que Y hace los pues. planos del Minecraft y los vende. Yo digo que nos hagamos camas, ¿no? O traigo las camas para acá. Creo que sí, para que sea más práctico estar no estarnos moviendo de un lado a otro. Porque ahí Para no ir vienen tanto, los. tanto al kiosco. Mira, ahora sí que ya no queremos los creepers, ya llegan por acá, me lleva la que me. Ya que avanzamos, gracias. Sí, nada, no, pues chido. Apestosos. No hay camas aquí guardadas, nadie guardó camas. Al Ni parecer, ¿no? limas, no, lima guardó pura piedra. A ver, me dijeron que puedo pintar la otra lana, ¿verdad? Ah, pero tengo que hacer primero polvo hueso. Ah, sí que se Bien. puede. ¿Se puede? Ah, mira. Sí, Pepe ventaja. perverso. Esta vida me encaja. Mi Mira, aquí chamba. hay una cama, aquí está. Ahí se cayó esa escalera, pero ahí está. ¿Por qué hay una escalera aquí abajo? Ay, Dios. Ay, Cosas Dios. muy turbias en este mundo, ¿eh? Tú salte de ahí, eso lo veremos en otro directo. Ok, tápense los ojos. ¿Quieres este ya, Sergio? A ver, amigos. Esta es mi zona para dormir, no, no me estorben. Hay un creeper. Mimido, Uy. duerme aquí y ya ahorita nos peleamos con él. Ay, Dios. Que el reptil no está durmiendo, ¿verdad? Creo Soy que gigante de no. dormir. Creo que Nahual no.
Ahí está. Creo que moramos aquí. Pero hay que quitar este de aquí porque esto lo vamos a rellenar de suelo así. Y que lo voy a poner aquí. Ah, mendigo chaparro, pues. ¿Cómo me dijiste? No, el mendigo este, el creeper bebé. Ah, no, el zombie bebé. Te corto la cabeza con mi espada de diamante. No, no, no. Acuérdate que tengo aspecto ígneo. ¿Y eso qué? Yo Que tengo corazón de guerrero. te rotizo, te rotizo. A ver, ¿quieres que te queme? Yo tengo mi arco aquí, ¿eh? No, no, gracias. Eso, no sistemático y rellenando un cuadro de madera. Hola, hola, Clau. Estamos haciendo unas torrecillas mellizas, genéticamente iguales, las torres. Vamos a empezarlo nada más. Casi como si nacieran de la misma mamá, o no sé. Sí, como si hubieran nacido el mismo día, horas cercanas, diferencia por minuto, ¿sabes? Y genéticamente, pues muy, muy, muy parecida. Casi como clones. Así es. Las llamamos las torres mellizas. Buen nombre, ¿no? Tan chida, está chido. Y también aparte de eso estamos jugando un speedrun de a ver quién se anima a que lo baneen más rápido de YouTube. Yo siento que voy ganando. Speedrun. ¿Quién irá ganando? Es que estoy bien pesado, estoy bien pesado. Lo peor es que llevamos un buen rato de stream y yo como a las 8 yo creo que me desconecto para irme a cenar y solo he empezado el suelo. Pues sí, igual. Bueno, pero pues el domingo podemos construir esto directamente. Vamos a dedicarnos a eso. Si jugamos el domingo, jugamos a construir esto. Sirve que off stream quitamos basura de estos de lado, árboles y tierra, para que esté un poquito más despejado y también aplanamos. Está por acá, vamos a ver. 54. Vamos a ver. Esta es poción 38. Ah, está bien entonces. Conté mal, conté mal. Yo también me voy a desconectar a las 8 porque estoy aquí desde las 5. Las torres mellizas. Las Una, torres. dos, tres. 1, 2, las dos mellizas. ¿Cómo vas, payacho? Se la llevo. Ya casi llevo. A estar silenciado el payacho. A este mer. Payacho. ¿Me escuchas? Pero, ¿sí me escucha, muchacho, o no? Escucha. Ya me está haciendo todo un caos, no puede ser.
Yo queriendo rellenarlo de manera ordenada y La sistemática. diferencia entre cómo Limas y yo rellenamos, ¿vieron? El valle rellenando de línea por línea y yo estaba así como tuc, 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 no, bloqueando al Como loco. caiga. De hecho, me falta uno. Hola, buenas. Me estás quitando también los que puse. Mira nomás. Esto ya es puro caos, ¿eh? Puro caos. Lo malo es que esta Ah, me torre a lo rocío. mejor no va a ser buena para aguantar el fuego por el piso. Puede ser que se Bueno, caiga. no solo, solo festejo. Señor, ¿me escucha? No, está Sí. silenciado todavía. Estar hablando por el chat. A ver, creo que a lo mejor me. Ah. Perdón, es que creo que me. Ah, ya vi por qué. Estás muteado. Estás muteado. Entonces, sí, yo me muteé porque Yo estaba burlándome de haciendo. ti y tú muteado. Yo, pinche. Mira, ya rellené mi cuadrado este. Y nada más estoy diciendo de que, hasta destruyéndome las que puse. Las que yo puse, mendigo. Una Sí, yo te riquita. puse muchas, nada más que me faltó una acá que no he visto. Ah, ok. Sí, sí me muteé porque cuando puse el signo de menos, cuando estaba haciendo una resta, puse el de menos y yo asocié la tecla menos con mutear el Discord. Ah, pues sí, el guión. El guión. ¿Qué pusiste? Pusiste mi botón de muteado, el guión. Sí. Que ya me acordé, habías puesto otro y lo apretabas seguido, ¿verdad? Y Y te dije, la ah, pon M. el guión, nadie usa el guión. Y es la verdad, nadie lo usa. Al menos no para jugar, ¿no? Para jugar, no. A O ver. sea, para escribir, pues igual te viene a veces, pero. Pero para jugar, pues ¿qué sentido tendría usar el guión? Después que sigue, que nos quedan 10 minutos Luego en para cada construir. una de las esquinas hacer unos pilares de 8 bloques de altura. Con la piedra esta. Y pues unirlos simplemente. Aquí servirían los andamios, pero bueno, LOL. YOLO. Ah, no, no me sale el mendigo. Ah. A ver, ahí estamos. ¿De 8 dijiste? Ay, chale, ¿tienes pico de seda? ¿Buen toque de seda? No, pícalo así. Igual tenemos un montón de estos. Ni modo. 3, 4. No sé si llevo 4. 5, 6, 7, 8. Me golpeó el lag. Está peligroso el A. Ya ves que luego te pega o te empuja. No tiene la piedra esta. Me empujó otra vez el lag, me está empujando. Yo sí voy con Karen. mucho lag, no sé por qué. A lo mejor con esto podemos terminar el día de hoy con las torres hermanas o las hermanas torres. Sí es. Si son gemelas, no sabemos. No lo hemos preguntado, es que todavía no están construidas. Oye, yo no sé. 2, 3. Ay, ya me quedo. A ver.
Pues se ve bonito. Va tomando poquito a poquito alguna forma. Ahora lo que podemos hacer también, aquí ya más o menos me adelanté un poquito. Que no te adelante, que te estoy copiando. Ah, ok. Fanfarrete, mequetrefe. Ay, que fanfarrete es la mejor palabra de la vida, ¿eh? Dos, Fanfarrete. tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, con qué lag. Sí, fanfarrete. Que era fanfarrón, mentiroso y mequetrefe. Chafo. Pero entre estos apareció fanfarrete. Entre estar trabado la lengua, pues ya sabes, ¿no? ¿Estos se Ah. rellenan? ¿Se rellenan las paredes o no? Se van a rellenar ahorita, ya que vemos que sí, ahora sí Pero la en misma piedra, ¿no? O sea, entonces pude haber no ido haciendo pilares y conectándolos, sino que pude haber ido rellenando. puede, ¿no? Pero no va a ser rellenarla toda porque tiene arcos. Ah, va, va. Entonces ahorita en casi en cada tres espacios de diferencia será A ver, uno, ya dos, conectando esto que tres. siga. Esta que está conectado, ahora sí solamente a partir de cada pilar va a ser uno, dos, tres bloques y al cuarto va a ser otro pilar que conecta hasta arriba. Hay que dormir, ¿no? Creo que sí. Un, dos, tres y este. Un, dos, tres y este. Rayos, puse una piedra al lado de mi cama. Ándale, ¿te quieren dormir las harinas junto a mí? Rápido, duerme, ya está, ya nomás. Un señor se está quemando. Tres y este, un, dos, tres. Este, un, dos. Ah, me equivoqué. Bueno. No sé. No manches, no. Entonces se había contado bien, no. Oh, lo hice más largo a un lado. Cada tres un bloque. Así, uno, dos, tres bloque. Sí, me equivoqué de un ¿Seguro? lado, no. Qué Uno, dos, tonto, tres Dios bloque. mío. Pues ni modo, voy a tener que De acá, volver a. cuatro. Uno, dos, ¡Ah! tres. Momento. Creeper, tonto. Tómala. No sé. ¿Dónde pelea? Chale, No, me equivoqué en señor. este. No, pues ni modo. Uno, dos, tres, aquí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Como vals. Uno, dos, tres. No hay por qué quedan disparejos. ¿Los hice chuecos? Uno, dos, tres. Creo que sí. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, Deberían doce, quedar, creo trece, que 5 por 14, cada 15, 16, 17. cada uno. Ah, ya vi. Esta la hice 18. También me pasó. De un lado lo Qué puse bobos. 18, no puse. Esta Bien. me salió. Y dije, ay, porque está donde adecuado. Entonces, ¿cómo reparamos eso? Además, somos gemelos incluso en lo bobo que somos. ya vi, no, hombre, estamos pesados. Pues, ¿qué Uno, será? dos, tres. A ver. Uno, dos, tres. Esto está ridículo. Uno, dos, tres. Está ridículo el hecho de que hayamos empatado en hacerlo mal. Y mira, ve, en el mismo anchor. Pues ni Sí, modo, va a el mismo, quedar el así. mismo. Animo que le Pues ¿dónde queramos quitar. calculamos cuánto tiene que ser? Pues más bien en la de medio va a quedar de a dos, ¿no? De a dos de gordo. Este es cierto, hermano. ¿Cuánto? Más bien, unos van a quedar dos columnas de dos, no sé, vamos a A ver. ver, un, dos, A ver, tres, porque sería sería entonces. 1, 2, 3. Aquí. Y cuéntalos de la esquina. 1, 2, 3. Aquí. Ajá, uno, dos, Y tres. de ahí ya calculamos las columnas. O sea, fíjate, calcula desde las dos esquinas. Haz 1, 2, 3 para que queden así. ¿Vales? Sí, entonces va a ser a lo mejor uno, dos, tres aquí. Mira. Luego la de en Sí, 1, medio. 2, 3. Ajá. Entonces, la de medio va a tener estos, pues, dos bloques de ancho en vez de nada más una columna de uno, va a ser de dos.
Y así lo solucionamos al menos un poco, ¿no? Sí. Porque somos ingenieros. Ingenieros, pero bastante mexicanos. Porque nos da pereza hacer una modificación. Ya vimos. No era broma de que somos de LATAM, vimos que hasta en las construcciones. Va a quedar así. Que quede. Y la Ya que. casi, ya casi nos desconectamos. Sí. Nada más cuestión arreglar nuestras porquerías de construcción. ¿En dónde es la de medio? A ver, va a ser 1, 2, 3, igual, ¿verdad? 1, 2, 3, Ajá. 1, 2, 3 y va a ser de 2, ¿verdad? Sí, la de medio va a ser de 2. Yo para no estar quitando otra vez todas las pilas, digo, nada, mejor así que quede. Todo horrible. Y aparte de mal hecha, somos holgazanes. Ah, no se ve tan feo. Nada, se va a ver diferente. Como que va a decir, ah, por un lado es un poquito más angosta. Sí, ah, no es simétrica. El arte a veces no es simétrico. Y más si eres como yo, ¿no? Uno, dos, tres. Que haces todo disparejo a propósito. Y luego llega la gente a la que le da toque que está todo disparejo mis cosas. Dicen, ¿por qué no lo pones bien? Que pues está Yo, bien. porque así quiero, porque puedo. Sí, porque puedo. A ver, ahí está, ya. Me faltan los de acá. Después de los pilares, ¿qué seguía? Después de los pilares, a ver, ahorita voy a ver. Ya tienes todos los pilares también, ¿verdad? Ah, me lleva la que. Suena a un fail. No es un fe, bueno, leve. Ya mi, a ver, ¿se acabó la música? ¿Qué pasa? ¿Te ayuda? Pensé que se acabó la música, pero a lo mejor no. Ahí está. Entonces Mira, aquí. están guapas, ¿no? Ahorita parecen como las de esas de Grecia, ¿no? Sí, están guapas. Ahora lo que sigue es, pues igual como hacerle como un tipo arquito en Estas la parte de construcciones arriba están más grandes que nuestras casas. en nuestras casas, la verdad, ¿no? Están pero chulas. Desde aquí ahora sí solamente sigue en la parte de arriba hacerle como un tipo arco. Ya sé que podemos usar escaleras. En el video utilicé igual bloques de piedra. Que sea simplemente ponerla aquí. Lo que así y ya. Así de más de A simple. ver. Se ve bien caca. A lo mejor con escaleras, ¿no? Con escaleras queda mejor. Voy por el cortapiedra. A ver, deja. ¿Por qué lo puso Porque si igual va a por? estar. Sí, son escaleras, son escaleras. Voy por el cortapiedra. Sería un Te lo dejé pedazo acá y más. no quiero hacerme otro. Ah, a lo mejor dos por cada puerta son cuatro puertas. 4 por 4, 16. Por 2, 32 escaleras. Eso Ahí en fueron. caso de. Sé Sí. mucho las matemáticas, ¿eh? ¿Eh? Qué grande, qué grande. Mejorando las matemáticas. Sí, la verdad ya tuve que hacer mi tarea ¿Habéis porque estudiado? ahora sí, haber estudiado. Mira, acá tengo esto. ¿Qué tienen que ver estas torres con el otoño? Nada. Nada. Mira, voy a poner aquí, justo al lado de la. Ahí está. ¿Cuántos necesitamos A para poner? ver. 32, dijiste, ¿no? Creo que sí, 32. Porque sería, por cada muro serían. Bueno, por cada puerta serían 2. Luego 2 por De las 4, normales, ¿verdad? 8. Escalera de piedra normal. 8 Sin por ladrillo, 4, nada más normal. 32. No, serían 64 entonces. Escalera no, de Ah, ladrillo. pero entre los dos, ¿no? Entre los dos. Sí, entre los 2. Okay. Ah, pues hice 32, hasta 32, sí, de las que no son ladrillo, de las que son piedra normal. Mira, ahí está mejor, ¿no? Ahí está, 32. Esos van uno en cada pilar. Sí, una en cada pila para que se Ok. vea como que. Ah. Lo más que es cuando se hacen feas.
No importa si la rompes, tomas es piedra. Tienen que verse como. Caray, esa ya. Sí, la ventaja de las escaleras es que no se. No dejan de ser escaleras, pues. O sea, ya no se vuelven en cobblestone. Medio holgazanes también. En vez de traer esos andamios y estar más a gusto. No. Así como caiga. Como si fuéramos survival de inicio. Estoy aquí quitando tierra Estuviéramos, de con la hecho, mano. nuestra. Así hubiéramos hecho nuestras casas. Sí, Casas ya. gemelas. Las casas gemelas. Pues lo de la parte de abajo puede ser habitable. Sí, pero no vamos a vivir en el pueblo. Aquí vamos a No. meter al diano a ser loco. Ya de aquí pues sigue, pero el paso de poner este cristal en las puertas. Sean bonitas, sean bonitas. Sí, están quedando bien, ¿no? Me gusta que la de medio quede asimétrica, más gorda, pero bueno, de modo. ¿Cómo que eres gordofóbico? Sí, al tener como que el tronco muy grande y luego la chompa, como que tengo que hacerla más grande. Pues yo te dije que hiciéramos así como muy gordo abajo, luego delgadito, delgadito, delgadito y una chompa grande, ¿no? También podemos hacerlo también. Mejor de aquí empieza grande y luego cada. ¿Qué Empieza será? grande y termina grande, como dirían los chinos. Pues es Ahí cierto. están, 32. Ah, era justito, 32 cada Vamos uno. a ponerle unas antorchas. Bueno, nomás tengo una. A Aquí en el ver. medio. Más tengo Ah, pero palo. puedo hacer más. ¿Tiene carbón? Dile, de ahorita te pongo ahí unas. Ok. Que esto no aparezcan creepers aquí que no lo huelen. Por favor, que no lo huela. Toma. Y unas. Está iluminado. Está iluminado. Oye, pues se ven bonitas así, ¿eh? Esto ya podría ser una construcción legítima. Mejor que nuestras construcciones y eso que solo son palos y escaleras. Ah, eso sí. Pues ya lo que sería la siguiente sería cocinar cristal, porque ahora te vamos a hacer en la parte de arriba, creo que son a partir de las escaleras, tres bloques. Y al lado de todos los muros. Como que sí me gusta que ahora sí la foto de los limones se haga de colores cada cierto intervalo de tiempo. Como cada 5 segundos que se cambia. ¿Foto de limón? Re guapo. Que hemos utilizado como sala de juntas para el comercio internacional, ¿no? Sí. Ya que copiamos este mapa y lo hagamos un server abierto. Con más gente. No, ya nos hemos sacado un montón de stacks, ¿verdad? De esto. Yo creo que sí vamos a necesitar más. En mi pack de texturas esto se ve como con ladrillito, pero sin estar tan definido como ladrillo se ve bonito. Voy a pasar ese pack de texturas para que lo tengas, para que veas cómo se ve. Es bonito porque también tiene toques muy medievales. Así que hace que todo sea como guapo. Nada más lo que no me gusta es que el agua no es transparente como en el otro que tenía. Se ve azul por adentro. Pero mientras no tengamos que nadar, podemos usar este. Ya después que nos vayamos al agua, pues usamos el otro. O los normales, como veas. También lo podemos hacer de esa Mira, hay un manera. creeper, hay un creeper. ¿En dónde? Aquí al lado de tu torre. Ah, Terrorista, ¿eh? eres terrorista. Solo terrorista. Pues yo creo que lo vamos dejando aquí, ¿no? Sí, Vamos a yo creo cerrarlos que al avanzamos kiosco. bastante. Avanzamos bastante. ¿Te fijas cómo esto para cualquier constructor es como 2 minutos de construcción? Para nosotros es medio directo. Somos unos cracks. Ay, no.
La magia de la maestra. De ser malos en el juego. Aquí me despido, me voy a silenciar, ¿eh? Nos vemos al ratón, ahí hablamos. Va, que Sale, va. sale. Aquí va, entonces, muchachones. Bueno, pues ya se acabó el día de hoy. Estuvo curioso el directo. Me gustó bastante. Entonces, parece que con esto vamos a despedir, mis estimados muchachos, también. Déjenme ver cómo se ponía. Manera. Espero que les haya gustado mucho el stream del día de hoy, muchachos. A mí también me encantó. Curioso. Hicimos varias cosas. Y... Ah, caray. Entonces... Ah. Vamos a ver cómo nos va el día de mañana. Mañana vamos a hacer un pequeño juego de plantas contra zombies. Entonces igual no olviden de darle like, suscribirse, compartir el canal y nos vemos en la próxima. Chaito. Ah, qué profesional se vio este outro. Mira nomás.